Que, bueno, Alan, Brasil, vos estás viendo en Argentina, pero ¿qué opinas de todo este quilombo que está pasando en Río de Janeiro? É uma vergonha, né, Patrícia? Uma coisa que não deveria passar e bueno, suceder isso, obviamente, uma final entre Brasil e Argentina não deveria, ou seja, somos rivais, somente em Alacante, não deveria haver esse tipo de violência, mas tem que entender também que Rio de Janeiro é um estado violento, aí vamos por aí já, não? Porque várias favelas, vários. Eu já fui já e fui roubado já, ou seja, sim, já não tem como que não te pode manejar com o telefone na caixa como se for em qualquer outro lado que tenha mais segurança. Já você tem que ter um certo cuidado. E entendo perfeitamente que a La Barra de Fluminense pode estar intrigada com alguns argentinos por o que sucede de racismo, mas tampouco tem que generalizar e pegar ninhos, Total. famílias que foram desfrutar já de um partido de futebol. Eu não estou de acordo nem por parte de Barra de Fluminense com a violência, mas tampouco estou de acordo também com alguns argentinos que não são todos seguir martijando nesse tema de chamar um brasileiro de mono, macaco, sem saber da história da nação de Brasil, onde, em épocas de escravitude, morreu mais de 1 milhão e 800 famílias negras, tratado como animais, tratado como monos e macacos, e talvez alguns argentinos não tenham consciência disso e penso que o Brasil tá tomando o racismo como bolo deles, sendo que já é crime. Então, uma coisa, eu não comparto uma coisa, violência, e não comparto outra coisa, seguir com o racismo. Sí, eso no nos damos cuenta, de verdad. Sí, ¿cómo andás, amigo chileno? Quintana, ¿cómo le va, hermano? ¿Está ahí, ¿Cómo están pudo? todos? Sí, ya estamos. ¿Cómo les va? Saludos a todos. Ahí escuchando un poquito este debate, lo que está pasando en Brasil. Bien complejo, ¿ah? ¿Eh? Complicado. Complicado. La última vez que vi tanta furia fue con algunos comentarios que hizo Bocha. La gente ahí desenfrenada escuchando a Bocha. Así que, no, pero complejo, complejo. ¿Qué Ojalá que comentarios? mañana. Una cosa, yo estoy muy molesto con el señor Quintana porque Otra vez. me está robando mis chistes. ¿Cuál chiste? El dedazo del uruguayo, que lo hiciste foto, ¿ah? El ¿Cuál chiste? de Ah, ¿cómo no, eso son mis seguidores de Discord, que están todos locos, así que ese lo subimos y no sé si lo vio Fabri. Sí, yo banco. Usted sabe que yo banco, no pasa nada. Una locura. Cobrele derechos de autor, bolsita, cobrele derechos de autor. Y ya los voy a No, cobrar. Me esa es está mi robando gente. creatividad. Mis ¿Sí? termiadas me está robando el señor Quintana. No, yo soy termo, estoy su termo de nacimiento, Bochita. Saludos a todos. Ahí lo estaba escuchando atentamente. Complejo, ¿eh? Panorama. Esto pasa en Sudamérica, pasa en Europa también. La gente que diga que no pasa en Europa, eso es mentira. Pasa más acá. Es segunda vez que pasa con Boca o que es protagonista en los últimos 5 o 6 años. Y eso igual es un tema. Ojalá que no pase a mayores. Lo único que pido yo el día de mañana que se pueda desarrollar esto con normalidad. O Y no no, sabemos. la normalidad más neutra posible. Eso. Sí, puede pasar a mayores, porque a ver, capaz que vos, acá, una más info capaz que tienen ahí la gente, vos, Martín o algo, si escuchaste ahí Argentina, pero la 2 se va con todo a quemar todo, ¿no? Yo lo que escuché primero, y esto es, a ver, bueno, ustedes saben, todos los grupos de WhatsApp donde hay gente que es streaming y que es reconocido, pero acá hay gente que tira datos y que son ahí en el aire, por eso no me agarro bien con una base sustentable de esto. Pero dicen que va a haber un cierto apoyo de la hinchada de Flamengo, en caso Bien. de que Boca sea campeón. Y lo que escuché, y que me parece algo que es totalmente nuevo, que se está organizando un fan fest de Boca en el San Bernardo. Sí, iban a poner pantalla. Yo lo que tenía entendido es que no se sabía si iban a poner pantalla para Se mirarlo. están montando los campos químicos, se están montando, porque obviamente si van, como dicen, 100.000 personas, van a entrar ahí 35.000, los demás van a quedar afuera. Y aprovechan para lucrar, como aprovechan para lucrar esto que organizaron en la plaza, ¿eh? Que organizó la plaza también era para vender comida, para vender. El Río de Janeiro es un lugar turístico. Yo tuve la suerte de estar un mes ahí. Bueno, no sé si tuve suerte, porque estuve en la peor época, en los años 90, cuando la guerra entre las bandas narcos. Brasil es un lugar turístico. Y lo primero que hay que hacer es vender al turista. Por eso se organizó ese encuentro en la plaza. La lucha de Fluminense lo pueden tomar por una provocación. Y no hay nada más provocador que el hincha de Boca, chicos. No hay nada más provocador que el hincha de Boca. Ahora, ¿es Es justificativo baboso, para es hacer lo verdad que que el hincha de hicieron? Boca es La baboso. verdad que no. Es insoportable. Es insoportable. Mi familia somos todos hinchas de Central, excepto mi vieja, que es de Boca. No fue en su puta vida a la cancha. Y vos escuchás hablar de Boca y te da ganas, no sé, de deportarla o no sé, de mandarla a otro país. Insoportable. Toda la familia de Central, uno de Boca, más insoportable que todo.
No, pero no tengo eso. Además, sí. Eso. Si se hace fanfest, es una bomba de tiempo. Lo que pasa es que ¿a dónde metes 100.000 hinchas? ¿A dónde lo metes? Ese es el tema. ¿Lo tenés que meter en algún lado? No. ¿Qué haces con tanta gente? Es mucha gente la que fue. O sea, estamos hablando, si hay una entrada que son... Estamos hablando de 20.000, 20.000 entradas, le dieron 80.000 personas, ¿a dónde metes esas 80.000 personas? Estamos hablando de dos bomboneras. Es una locura. Es una locura, sí, la verdad. Capaz que, como decía, los tendrían que haber dejado entrar, capaz que no. Capaz que era... Lo que pasa es que, capaz que... Ahí está el tema. ¿Tendrían que haber ido todos? ¿Los tendrían que haber dejado de ir? Y hay mucha gente que no fue de Argentina. Mucha gente, hay muchos argentinos viviendo en Brasil. Hay muchos argentinos viviendo en países limítrofes de Brasil que se acercaron a ver si pueden entrar. Estos chicos mexicanos se viajaron 8.000 kilómetros para ver a... Claro. Le robaron el pasaporte. Que, dicen, que te roben el pasaporte, que hacen bolas. Que hacen bolas. Hacen bolas, totalmente. No, estos tipos están el lunes en la Embajada de México viendo a ver qué le pueden solucionar a ellos, porque es la única forma. Es más, ya hay muchos argentinos comunicándose con Daniel Scioli, que es el embajador de Argentina en Brasil, a ver cómo se pueden volver, porque literalmente le robaron hasta el último peso, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tienen que pagar, porque también sale fortuna, si hoy en día te sacan la llave del coche, si vos tenés un coche con esas llaves modernas, tenés que pagar un montón de dinero, imagínate si no tenés dinero para pagarlo, necesitan ayudarlo, así que el gobierno argentino supongo que ayudará de alguna forma a esa gente que fue damnificada, porque también hay que tener en cuenta que se escondió mucho detrás del hincha. El objetivo número uno, que era ir a robar. Sí, claro, ahí va. Sí, ahí va. Pegaban muchos, pero otros se robaban, se le robaban toda la gente. Ese es el tema, claro. Aparte con niños, mujeres, todo. Eso no lo banco yo. ¿Qué querés que te diga? Eso no lo banco. Pero antes de saber que si estuvo en Río de Janeiro, que se suele hacer la bandanza que baja del morro. Sí. Que bajan a robar en banda. Y a muchos de ellos habían aprovechado, capaz que ni siquiera eran hinchas de Fluminense. Dijeron, acá está el negocio, y fueron a robar también. Que la delincuencia común se mezclaron con los hinchas. Sí, es verdad. Muchachos, ¿les parece hablar un poco de este partido? A ver que cómo lo ven, quién es el favorito. No sé, ¿los escucha usted? Para mí va a ser un partido 50-50, porque Boca tiene una grandeza tremenda en Libertadores. Obviamente no veo Boca tampoco ya campeón, como tienen unos cantando. Yo creo que Fluminense no está muerto, es un equipo que sabe jugar, sabe tácticamente jugar muy bien, está muy bien planteado. Obviamente que o Boca no hizo la misma carrera que Fluminense, estuvo ahí pasando por tanda de penales, pero final, como digo, es una final única, todo puede pasar, Boca puede ganar no tempo normal, como puede ganar por penales, y Fluminense puede pasar lo mismo. Yo, de favoritismo, yo veo 50-50, yo tampoco veo Fluminense muy adelante de Boca, ya que los últimos partidos vienen perdiendo frecuentemente. Y sin duda, Bochita. Es que yo estoy ahí de acuerdo con... Ah, vale. Dale, lo mismo, cualquiera de dos. Lo mismo. No, que iba a decir que estoy de acuerdo un poco con Alan en el tema del 50-50, sobre todo porque es una final, el único partido. Si tuviese que hablar con un poco con lo que me gusta ver a mí, diría que Fluminense podría ser un favorito por cómo ha jugado espectacular durante todo este proceso, porque me encantaría que un Marcelo se pudiese añadir a la lista esa de jugadores que fueron capaces de ganar la Champions y también la Libertadores. Porque juegan colombianos también en ese equipo que a mi gusto pues son bastante buenos y están teniendo un muy buen presente y me gustaría que esto les ayudase a dar un salto a Europa, pero sinceramente considero que va a ser Boca el que se va a quedar con el título. No sé, siento que tiene mucha mística, siento que no va a ser posible ver tres finales consecutivas perdidas para el conjunto Xeneize. Creo que la manera en la que llegan a esta final de hecho ha sido eso, ¿no? Ha sido como muy muy místico todo, por penaltis, con un portero figura en esas tandas, y siento yo que en un partido único es cuando menos puedes jugar a lo que juega de pronto Fluminense, y Boca lo siento como un favorito para mañana llevarse esa gloria y consagrarse como el campeón del continente. No sé si estén de acuerdo ahí conmigo. Dale, Bochita. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Juan. A la final es un partido de un equipo que tiene
va por su séptima Copa Libertadores contra un equipo que ha perdido muchísimas finales, de estado muy cerca, incluso en el 2008 perdiendo contra un equipo ecuatoriano, Fluminense. Se le ha arrebatado mucho ese sueño de ser campeón, y ahorita es un gran Fluminense, es un equipo que tiene buenos jugadores, que si bien la estadística de los últimos partidos dice lo contrario, pero estoy de acuerdo con Alan de que es un equipo que tiene jugadores importantes, jugadores decisivos. Ahorita es un proyecto que se trabajó para ser campeón, el de Fluminense. Si no estoy mal, 2 victorias nada más en los últimos 9 partidos. O sea, es bajísimo para si es que aspiras tú a ser campeón de Copa Libertadores. Desde mi punto de vista, Boca Juniors va a imponerse, va a demostrar su grandeza. Y en mi pronóstico es, en penales lo gana Boca nuevamente con un Chiquito Romero nuevamente figura. Y Fluminense, pues, le toca sufrir otra derrota de Copa Libertadores, desde mi punto de vista. ¿Llega a pasar eso? En la historia, ¿no? Nunca sucedió de que un equipo, ¿no? No sé qué, no quiere capaz que vos, pero no, nunca sucedió un equipo que llegue a final de Copa Libertadores y la gane. Se ganó un partido, ¿no? En fase eliminatorias, porque la verdad es esa, o Boca pasó hasta ahora sin ganar un partido. Obviamente penales conta como algo de desempate no fútbol, pero digamos de partido 90 minutos. Claro. La primera vez en la historia puede ser suceder que Boca pueda ganar un título sin ganar un partido en los 90 minutos. ¿Saben a qué equipo me recuerda? A la Portugal de la Eurocopa del 2016, que llega a la final y llega a ser campeón. No en penales, es campeón en tiempo extra, con un gol de Éder desde afuera, pero le gana al gran favorito que era Francia, ¿no? El equipo que jugaba mejor al fútbol, y Portugal se termina metiendo en una final, empatando prácticamente todo, y es campeón solamente en el último partido. Entonces, claro, ahí está el peso de que no puede definir en 90 minutos tranquilamente. A mí me hace acordar la Croacia de 2018. Que foi indo por penales, por roga, e chegou a final. Pero não ganhou, mas chegou assim na final. É verdade, sim. Pero sabes que a mim me parece um pouco injusto desmeritar isto, porque o futebol, al final, não é só atacar, também se trata de defender. E o hecho de que llegues a uma tanda de penaltis frente a outros equipos que proponen mais a nível atacante, lo que me habla é de que tienes uma defensa muito contundente e sólida que te permite chegar hasta essa instância. Por ende, si tu estrategia o tu mejor estrategia es plantearlo así, porque a nivel atacante de pronto no consideras que tengas lo suficiente para hacer daño al otro, pues creo que es válido también. Yo ya pienso diferente. Yo pienso que si vos ya entras en un partido pensando en los penales, yo para mí ya no es lo mismo. O sea, porque la táctica de Boca, por lo menos en todos los partidos que vi, por lo menos acho que... Último, sí, meterse atrás y esperar penal. Último partido que jugó con Palmeiras, sí, yo vi un Boca jugando para adelante, buscando. Ese sí, ese yo puedo decir que Boca fue y consiguió por mérito. Pero los demás, yo vi un Boca muy apático del fútbol que debe proporcionar por la grandeza que tiene. Y que la verdad, si el intuito del Boca es llevar para penales a Fluminense ahora en la final, yo creo que va a ser un poco, sei lá, cómico. Para mí, yo quería un partido abierto entre ambos, que jugasen fútbol, mostrasen todo en la cancha. Yo creo que ese es el fútbol. Y si va a penales, es para desempatar lo que fue equilibrado en el partido de ambos. Yo pienso así de fútbol. Pasa que Boca tampoco, vamos a decir la verdad, el campeonato que está jugando Boca no es bueno tampoco. Es que exacto, ni en defensa, porque yo ahí discrepo con Juan. Para mí no es la mejor defensa de Boca, y Boca no tiene un equipo como para llevarlo a la penales por su defensa, porque tampoco es la mejor defensa. Para mí lo que tiene Boca es que es Boca Juniors, claro, que es el equipo más grande del continente y que es difícil imponerse. Pero tú ves la historia de Boca, siempre tuvo un ídolo. Teve Riquelme, que era tremendo, sí. Riquelme, que siempre llevaba a Boca a grandes vestígio de título, tenía Esqueloto que conocí, que hizo gol bastante en Brasil. Ahora vos ves o de Boca, ¿cuál que es el principal jugador? Chiquito Romero. Cavani. O sea, no, Cavani hizo un gol. Cavani. Está lejos, todavía Cavani de ser un emblemático. Lo nombre de Boca de esta cosa, ¿es el Chiquito Romero, sí o sí? Porque es el que está atajando penal. No da un gol Cavani. Lo que dice Alan, básicamente, si antes no escucho muy bien a Martín, no sé si a usted le pasa lo mismo. Sí, sí, está medio saturado, pero te escucho. Sí, está saturado, se escucha. Cavani no tendría que haber jugado contra Palmeiras. ¿No te gusta Cavani? No, fue pésimo partido Cavani. Pésimo partido Cavani. El primer partido, la empujó, se comió un campeón en la última jugada. Está cortando. Está cortando. Te escucha saturado y se le corta un poco a Martín.
Bueno, el tema es que Cavani tiene jerarquía y capaz que mañana haga algo distinto. Lo que dice Alan, yo creo, es que Boca siempre tuvo un jugadorazo que carreaba a Boca durante toda la competición. Claro, pero toda la competición, Riquelme era un tipo que podía lucir en el primer partido de fase de grupo, en semifinales. Boca. Ese Boca de Riquelme llegaba siempre como favorito a las finales, porque era un Boca que incluso se plantaba a los equipos europeos. Este Boca no es favorito acá, hay que decirlo. Boca está acá porque es Boca Juniors, porque su nombre y su trayecto y su historia lo tiene acá en esta final de Copa Libertadores, pero no es por individualidades, porque Boca tampoco es que tiene las mejores individualidades. Pero también desmeritar que Cavani no puede ser este jugador importante me parece mal, porque la jerarquía y trayectoria de Edinson Cavani puede empezar para partidos como mañana, porque Cavani ha jugado muchísimos de los que van a jugar mañana. No desmeritar, Bocha. No pensar en mandarle a un banco de suplentes a un jugador importante. Yo creo que no es desmeritar, es ver la realidad hoy día. Cavani no es ese jugador, porque todo parte con lo que decía Patricio. Es lo que dice Patricio. Pero mañana capaz que haga dos o tres goles y sea decisivo. Puede ser. O sea, pero Cavani es un suplente, el titular de Merentiel, y tendría que acompañar a algún jugador como Hanson. Es el plantel ideal para que juegue Boca. Es un error, hay que meter un error, porque la jerarquía y el liderazgo y la experiencia de Cavani que le transmite al resto de jugadores. El Colo Barco, el primer recurso que tiene en cancha, en caso de que pase algo, el Colo Barco es Cavani, por la experiencia. Pero, tío, chico, me lo tiene su mejor delantero de Boca, ¿qué estamos hablando? ¿A quién? Estamos hablando de... Por actualidad. Me lo tiene su mejor delantero de Boca. Por actualidad, sí. Pero acompañado, acompañado con Cavani. ¿Qué crees que te ahí está la pregunta que se puede hacer. La pregunta es, para mañana, para una final, ¿a quién se coloca? ¿Al que anda mejor, que puede ser? ¿O al jugador que tú sabes que te puede responder como Cavani? Creo que es una buena pregunta. Yo a Merentiel del 9 y pongo a un veloz como Hanson por los costados. Y lo pongo a Cavani como 15 minutos. No, pero mirá que, como decía, yo estoy con Bocha en esta, mirá, yo estoy con Bocha. Jugadores con experiencia tenés que tener en una final, no seas malo, tenés que tener jugadores con experiencia. Más experiencia que Romero. Pero escuchá, Martín, Romero está en el arco, está allá atrás. ¿Cuántos metros estás? Vos tenés un, yo no te digo, tenés un arquero con experiencia, mundialista, todo lo que quieras. Pero ¿cuántos metros lo tenés atrás? Vos tenés que tener jugadores con experiencia que estén jugando dentro de la cancha, no en el arco solamente. A eso voy. Bueno, el 9 es importante. Mañana Germán Cano va a ser importante en el Fluminense, así que igual de manera. Juan no tiene nivel muy superior a Cavani. Sí, eso sí, anda muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo ahí. Obvio, pero no tiene el nombre que tiene Cavani. Estoy totalmente de acuerdo ahí. Estoy totalmente de acuerdo con Bocha, con Fabri. Yo creo que Cavani tiene que ser indiscutible ahí adelante, porque aparte tiene la jerarquía de verdad. ¿Cómo, Martín? No se te escucha. ¿Cómo? Se escucha muy bajo. ¿Vos sabés que Martín que te escucha mal? Sí, te escucha muy mal. Pero no sé qué hacer, porque se está tildando. A lo mejor en el Discord no se le está escuchando bien por el tema de la tarjeta de sonido. A ver ahí. Háblate ahí, Martín. No sé, yo tampoco escucho bien. Lo escucho saturado y cortado. A ver ahí. ¿Ahora? Sí, dale, háblate. Habla algo. Claro que, a ver, por ahí si grito saturo, por eso puede ser que se escuche. Ahí va, ese es, no grite. Ahí va. Qué apasionado. Cavani, de que vino a Boca, fracasó. No es lo que se esperaba de un jugador de Cavani. Los pocos goles que metió no fueron gestionados como por él. Fueron empujados dentro del campo, dentro de la match, y fueron muy poquitos. O sea, ¿ustedes piensan que en una final donde tenés que jugar todo por el todo va a cambiar Cavani y de golpe va a ser el delantero que todos esperaban en Boca? Sí. ¿A vos te parece que fracasó de verdad? ¿De verdad? Totalmente. ¿Y por qué fracasó? Porque no mete goles. No, yo creo que no está cumpliendo con lo que se esperaba de él. Creo que fracasar es una palabra muy muy grande. Está en la final de Copa, a lo mejor no gracias a él, pero... Puede ser. No, pero no, a ver. No cumplió la expectativa. No cumplió la expectativa. Van con esa Quintana. Por eso me excedí mucho en decir que fracasó, porque todavía que me gusta por lo menos una temporada o dos temporadas para decir si verdaderamente estuvo a la expectativa. Una cosa es estar a la expectativa para fracasar rotundamente. Si Cavani en dos temporadas mete 6 goles, sí es un fracaso. Si mañana Boca gana con gol de Cavani, olvídate. Olvídate.
Cavani sigue siendo pieza fundamental en esta final y no se dan ni siquiera cuenta. Ustedes van a Google en este momento, ponen final de la Copa Libertadores, te sale un diseño gráfico de Cavani y el Colo Barco contra Germán Cano y John Arias, ¿me explico? Cavani es hasta la imagen de este Boca. No puedes tener a un jugador con la trayectoria y con el peso de Cavani en el banco de suplentes, porque si mañana llega a aparecer en un momento importante y con la experiencia y jerarquía que tiene, te marca un gol de campeonato y ahí vas a estar arrepentido de esto, Martín, y te lo digo por experiencia, porque acá pasaba lo mismo con Paolo Guerrero y Liga de Quito. Paolo Guerrero no estaba marcando goles ni por si acaso con Liga, pero la jerarquía y experiencia en una semifinal ante Defensa y Justicia lo llevó a marcar dos goles que clasificó a Liga a una final de Copa Sudamericana, y que la gente después se arrepintió de sus palabras, porque jugadores con este peso y con este liderazgo y con esta madurez y con el éxito futbolístico que han tenido como Cavani, como Paolo Guerrero, no pueden estar en el banco de suplentes, porque si mañana reciben una, esa una la mandan a guardar. Y no ahora, creen lo mismo. Ahora en la final Paolo Guerrero no hizo nada en la final. En la final Paolo Guerrero no hizo nada y falló un penal. Y que si no fuera, jugador de Fortaleza fallar, el IDU tenía perdido por causa de Paolo Guerrero. Vamos por esa. De verdad. Pero ahí es mirar el fútbol solamente por los errores. No es por los errores. Es una final, hermano. Es una final. Para el hincha. Para mí, porque lo mejor que tuvo dentro del campo, Cavani no es el mejor delantero que tiene Boca. Para mí. No es el mejor para mí. Y Bocha, yo creo que... Después del final que Bocha, yo creo que... Aquí se me viene demostrando. Y el claro ejemplo fue la semifinal contra Palmeiras, donde erró una pelota que hace 5 años Cavani te la metía dentro del arco, y donde también erró un penal, que lo partió horrible ese penal. Así que... Ay, perdón, chicos. Bocha, pero yo creo, Bocha, que vos ahí estás mezclando una cosa que no tiene nada que ver, porque el hecho de que salga en un diseño gráfico Cavani, por ejemplo, es simplemente porque el nivel mediático que tiene no se puede comparar con ningún otro chico. Obviamente estoy de acuerdo en que tiene que jugar Cavani porque para mí es un jugador emblemático, es el más emblemático de hecho del equipo Zeneci, tiene que estar en la cancha ya solo por jerarquía y porque ya infunde un poco de miedo. De hecho, no nos olvidemos que en la semifinal ya marca un gol contra Palmeiras, un gol decisivo. Claro. Cavani, por la jerarquía que tiene de la carrera que hizo en Europa y por el seleccionado de Uruguay, tanto en 2018 que hizo goles importantes para clasificar a Uruguay, está muy abajo de lo que sabemos que puede llegar. Obviamente puede hacer un gol en la final, puede hacer un gol en la final, pero si comparamos Cavani con Suárez, o Suárez hoy está mejor, tanto que volvió para, puede volver con el seleccionado uruguayo. Así que sí, obvio que Cavani tiene que empezar, sí, por la jerarquía, por el nombre y por lo que tiene, que puede decidir, porque es un jugador genial y puede decidir a cualquier momento, pero no vamos a decir que tampoco está en un buen momento, que está así, haciendo gol de todos tipos. Igual hay que decir verdad, ¿no? No le llega, vamos a decir la verdad, no le llegan muchas pelotas claras a Cavani, no es que tampoco erre goles como loco, hace un desgaste físico enorme, tiene que correr... Mira que corre 70 metros. Se lo comieron a 1 metro del área. La última jugada de Palmeiras contra Palmeiras estaba a 3 metros del área y definió horrible. No es lo que se esperaba de Cavani, Fabri. No es lo que se esperaba de Cavani. A ver, yo entiendo. Lo que se esperaba de Cavani era que venga y sea el goleador de Boca. Y no lo es. Pero también, ¿hace un trabajo sucio? Porque la verdad, ¿quién hace el trabajo? Cavani tiene que bajar, Martín. Cavani baja 70 metros a buscar la pelota porque a veces no la recibe. Y a veces es su lateral izquierdo porque no le llega la pelota. Entonces, yo entiendo. Este Boca llega a una Copa Libertadores jugando mal también. Y ligando un poco y atajando. Dame un Boca que por lo menos tenga jugadores que le lleguen pelotas claras a Cavani y que erre Cavani. Ahí sí te puedo decir. Pero tampoco es que el tipo erre mil goles. Que Hanson puede hacer esa ida y vuelta mejor que Cavani todavía. Sí, pues es un jugador que se dedica a eso. Y después no me entiende la arriba que defina, que para mí hoy en día es mucho, mucho más delantero que Cavani. No, por ahí estoy de acuerdo con Fabio, porque Boca no está jugando nada, no tiene esquema táctico, no tiene planteamiento. Lo único gol que salió de Boca fue por una jugada de Merentiel, que entregó para Cavani hacer un gol abajo del arco. O sea, fue la única jugada de toda fase de Libertadores que Boca hizo por merecer. O sea, Boca viene jugando mal toda la competencia, está en esta final. Ahí no te gusta tanto, Alan, porque a mí, sí. Boca no le gana a nadie. ¿Y quién le gana a Boca?
No, no, más, 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 el mejor equipo de la Libertadores que el Palmeiras claramente mereció Boca ganar. Sí, Patricio, pero tú tienes que entender que cuando metió un gol Boca, Palmeiras se cagó en la pata. Bueno, pero la discusión es que Boca no juega bien. Boca no estoy hablando. Claro, hay una diferencia entre jugar bien y jugar lindo. Eso es diferente. No, pero por ejemplo, Boca jugó contra Colo-Colo. En fase de grupos ganó ambos partidos, pero acá podíamos comentar que podía ser de los peores Bocas que yo he podido ver, al menos. He visto un montón de Bocas por la edad que tengo, y es el peor Boca que he visto en Copa Libertadores. Y aún así, exactamente, exactamente. Con lo que dice Bocha. Porque Boca finalmente está en la final porque es Boca. Pero en fase de grupo no jugó bien. No. A ver, yo no estoy hablando que Boca para mí, o mejor partido de Boca foi em frente a Palmeiras. O mejor partido de Boca que yo vi foi na volta contra Palmeiras. Para mí foi o mejor partido de Boca de toda a competência. Porque, sinceramente, Boca se espera sempre mais por ser um dos máximos ganadores de Libertadores. Não se espera que Boca esteja avançando sempre por penales. É isso que eu digo. Penales hace parte do futebol? Sim, hace. Pero não se espera que o craque de Boca seja um arqueiro, hermano. É isso que voy. Claro, y no se esperaba que Boca fuera favorito contra Palmeiras, quizás. Terminaron ganando porque jugaron mejor y es el mejor partido en toda la Copa Libertadores. Yo también comparto de Boca, sí, seguro. Es más, me parece que Boca, salvo contra Nacional, en ningún otro partido fue favorito. Incluso creo que Nacional fue uno de los que más lo complicó. Igual, yo creo que contra Nacional no lo ataca acá en Uruguay, no lo ataca. Sí. Para mí se metió demasiado mal el equipo, se metió demasiado atrás. Con un Nacional que sinceramente no mete miedo a nadie, perdón si hay un hincha de Nacional, pero no, pero verdad, juega espantoso Nacional, juega muy mal Nacional. Bueno, acá no, está, la verdad es que sí. Cambio de técnico, sí. Una vergüenza. Lo de Nacional hoy futbolísticamente es vergonzoso. Lo de Peñarol también fue vergonzoso, que hizo 0 puntos en Copa Sudamericana, no es solamente para Nacional. Pero justo está hablando de Nacional y sí, yo creo que pero tampoco tenemos que desmeditar la eficiencia de Boca en penales, porque si fuera fácil, entonces cualquier un ganara de Boca en penales. Entonces hay que meditar también que Boca en penales es muy efectivo y está bien por eso. Ahí tenemos que concordar. Es parte del juego los penales. Totalmente. Exactamente. Es que eso de que los penales son una lotería, hay que sacárselo ya de la cabeza, ese chip hay que cambiarlo. Los penales no son ninguna lotería, los penales también se entrenan. Los penales también son una estrategia que se entrena. No siempre se entrena, pero lo hace mejor que los demás, es por algo. No es simplemente chiripa y suerte. Juancito, entonces dígale a Jerry Mina y a Luis Díaz que entrenen esos penales, mi hermano. Dime. Es verdad. No se podía ir usted sin tirarme la pollita. No se podía ir a mí sin tirar esa pita. Pero bueno, yo le tengo un dato sobre Luis Díaz. No es jugador de cobrar penaltis. El caso fue que el otro día se lo dieron para que recuperara un poco la confianza. Y en los dos únicos penaltis que ha pateado dentro de los 90 minutos los ha fallado. Uno con el Oporto y este con Colombia contra Ecuador. Pero es lo que hay. Es una figura en otros muchos aspectos. En ese no le da. Vamos a ver si cuando Kendry Páez tenga que pararse ante un penal decisivo, tiene los huevitos bien puestos para cobrarlo bien. Ya te fuiste a carajo. Ya te metiste con Kendry Páez. Vamos a ver. Kendry Páez tiene 16 años, ¿no? Es la única diferencia. No más. ¿Dónde estaba Lucho Díaz a los 16 años? Nada más. Hay más cosas. Porque Lucho Díaz ni a sus 25 puede marcar goles de penales. Imagínate, Kendry, estamos hablando de un jugador que es 9 años menos. Vamos a ver. Es chistoso cómo lo comparan a Kendry, porque a Kendry... Porque no ha llegado todavía al Chelsea, recuerde. Lo ficharon, pero no ha llegado ni siquiera a Inglaterra. Sigue independiente del Vasco. Bueno, porque el Chelsea ficha cualquier cosa, muchachos. ¿Ah? Cualquiera de nosotros puede ser fichado por el Chelsea. Cualquiera de nosotros... ¿Y por qué no hay ningún chileno? 100 millones por Mudri. No, Chile anda mal. Pagó 100 millones por Mudri. Se pega. El Chelsea pagó 100 millones por Mudri y no se da como. Tú me dices que juega en Independiente del Valle y tú eres el que siempre lo compara a Kendry Páez, porque ahorita yo estaba hablando de Luis Díaz y tú me trajiste a colación Kendry Páez sin absolutamente nada que ver. Entonces, así sea un jugador de Independiente del Valle, pero tú eres el de los mismos que ya lo comparan con jugadores de tu selección top, porque tú hiciste el otro día el video de James Rodríguez, ahorita estamos hablando de Luis Díaz y me mencionas Kendry Páez. Entonces, tú eres el que lo compara a un chico de 16 años que todavía juega en Independiente del Valle y todavía no juega en Inglaterra con todos estos jugadores. Pero si estamos hablando de la final de Libertadores, Boca en penaltis y vos me sacás del penalti de Luis Díaz y de Jerry Mina. Vos también sacás a colación temas que no tienen nada que ver. Todo lo parte. Vos sacas temas primero que no tienen nada que ver. Yo simplemente
estoy defendiéndome. Yo me estoy defendiendo. Ahora tengo una pregunta acá. ¿Quién está en mejor momento? ¿Cano de Fluminense o Cavani? No. Cano. En un mejor momento y con distancia, y no hay duda. Sí, eso sí. No hay debate alguno. Pero no podemos comparar la trayectoria de Cano con la trayectoria de Cavani, que puede ser jugador decisivo por lo que es y por lo que representa mañana, nada más eso. Yo estoy consciente de que el presente de Cavani es malísimo, ¿ah? Todos somos conscientes de eso, todos malísimo vemos. Malísimo no, Bocha. Pero, malísimo, hermano. Se enoja, Fabri. Pero Cano. Cano es un jugador infravaloradísimo, ¿entiendes? Yo digo porque la gente... ¿En qué equipos jugó Cano y en qué equipos jugó Cavani? Ahí te das cuenta. Bueno, hermano, pero vos solo vas por los equipos que jugaron. O sea, lo mismo que yo decía, o sea, está jugando Darwin Núñez en Liverpool y no está haciendo nada. O está jugando y no sé a dónde, ahora está haciendo. Está jugando, no sé qué, quién que está jugando allí. Ah, Enzo Fernández en Chelsea, o equipo está mal. También es un jugador mediocre, o sea, no quiere decir eso. Eso no quiere decir nada por el equipo que pasó. O que quiere decir la eficiencia. Cano, obviamente que Cano... Empezó tarde, obviamente, se destacar, e agora, depois de um certo tempo, que tem 35 anos, se destacando, obviamente está jogando em Brasil, que é uma liga boa, não é uma liga mala, porque é uma liga competitiva, e não quer dizer que a trajetória de Cavani pode ser comparada com a atualidade, com Cano, é isso que foi? Claro que a trajetória de Cavani é muito melhor, foi em Europa, porque sim, obviamente, pero não podemos desapreciar a trajetória de Cano que está fazendo acá em Sudamérica por Fluminense. Nadie está desprestigiando isso, hermano. Estamos muito de acordo a la final. Não, vos desprestigia hablando, comparando que Cavani jogou na Europa e Cano não, então por isso Cano é menos. Verdad, o sea, esa es la realidad. Yo no estoy desprestigiando la carrera de Cano porque Cano incluso fue importante en el fútbol colombiano también, no solo en el fútbol brasileño, en el fútbol colombiano también. Y ahorita con 35 años está peleando por ser la bota de oro. Entonces, tercero goleador de todo el mundo jugando en Sudamérica. Mismo yo no te estoy desprestigiando y no tendría por qué desprestigiarte el presente futbolístico de Germán Cano. Estaría cometiendo... a mí no, a Cano te no puedo desprestigiar. Yo no estoy cometiendo ese error. La marcha atrás, Que si comparamos la trayectoria futbolística de Germán Cano y de Edinson Cavani, no hay cómo comparar, no hay cómo poner... É que não é de hora que Cano vem jogando futebol. E já pode buscar vídeo de TikTok antes meu. Há 3 anos que Cano vem a full, assim, ó. 3 anos seguidos. É só você buscar os números de Cano e vai ver que estou falando. Onde é jugado o Cano? Mira o Palmeiras. Independiente Medellín, em Colômbia. Independiente Medellín, em Colômbia. Muchachos, eu os vou deixar porque, na verdade, a conexão aqui não está muito favorecida. Así que lastimosamente me tengo que ir. Yo creo que otra cosa. Como Colombia en las eliminatorias pasadas también. ¡No! ¡Abandona la Colombia! ¡Abandona Colombia! Háblame que yo estoy de rumba y estoy interrumpiendo la rumba. ¡Ah, esa es la realidad! ¡Esa es la realidad! ¡Vaya a farrear! ¡Vaya a farrear! ¡Le queremos! ¡Fiesta! ¡Chao, hermanito! Esa era la realidad, se va de rumba ahora. Muchachos, tengo. ¿Qué les parece? ¿Jugar bien o ganar? Ganar. Yo dije jugar bien. Pero ganar. Jugando bien tenés más posibilidades de ganar. Pero porque te van a tener eso, no, porque jugando bien, a la larga vas a ganar más de lo que vas a perder. Pero el hincha quiere ganar. El hincha quiere ganar y el hincha es lo más importante en este deporte, si no, no sería lo que es. Y si vos no tenés contento al hincha, por más que juegue bien 10 partidos, qué técnico dura. En los partidos, en las ligas más exigentes, por más que jueguen bien, si los resultados no se presentan, los procesos se terminan antes. Y totalmente. Los fusibles son los técnicos. Está el caso de Guardiola, que jugaban bien su equipo y tardó un montón en poder ganar una segunda Champions, entonces una Champions adicional. Y Mourinho, con poco anteriormente, había ganado una Champions también por ahí. Entonces, claro, yo creo que ganar está en el ADN de cualquier jugador y cualquier hincha. Al final, todo se reduce a eso, en ganar. ¿Sabes lo que pasa también? Porque si vos me haces esa pregunta, también queda como que, ¿qué elegís, jugar bien o ganar? A ver, el ganar es ahora, lo tengo ahí, al alcance de la mano. El jugar bien es un proyecto a futuro. Porque eso no pasa en mi equipo, por ejemplo, en Rosario Central, donde tengo un técnico como Miguel Ángel Russo, lo conoce todo el mundo, que no se destaca por tener un juego muy bonito, que digamos. Es un juego más, arrancamos de atrás para adelante. Primero nos defendemos, primero cuidamos el resultado, y después vemos. Es un técnico resultadista. Y es el técnico que
es su sexto proceso en Rosario Central. O sea, seis procesos en fue un campeón, club argentino. Fue campeón Libertadores con Boca, ¿no fue? ¿Qué ganó con Boca? Campeón de Libertadores con Boca. Con Boca ganó la Libertadores, sí. Sí, ahí va, claro. Y yo lo banco, vos. Y bueno, gracias a Dios viene a reponerse de un cáncer, estuvo mal. Es verdad, sí. Estuvo dirigiendo por Perú, cuando ya todos muchos lo daban por acabado, lo rescató Riquelme y se lo llevó, que fue la bandera para las elecciones que tuvo, que el técnico iba a ser ruso. Sí, quería... Oye, y Fabri, ¿qué opina al respecto de, me gustaría saber tu opinión, de ganar o jugar bien? A ver. Te quiero, amigo, te voy a estar esperando un día por acá, ya hablamos. Vamos a ir a carretear, como se dice el chico. Sí, la verdad, a ver, creo que jugar bien, como decía Martín, más adelante te va a ir mejor, pero yo soy resultadista. Si no ganás, te tenés que ir. Y si perdés, tenés que seguir. Y a mí dame ganar. Boca. No juega bien y está en la final. Y bueno. Y si sale campeón, ¿vos qué te pensás? Se van a acordar. Ah, no vamos a festejar tanto porque no jugamos bien. ¿Qué me importa? Vamos a festejar y me chupo un huevo todo. Yo creo que por ahí. ¿Qué querés que te diga? Ustedes imagínense, Argentina, Italia 90, si salía campeón. Horrible jugar Argentina. Horrible. ¿Ustedes creen que alguien se va a acordar? Es más, hasta siendo su campeón, nadie se acuerda de lo feo que jugó contra Camerún, de lo feo que jugó contra Rusia, de lo feo que jugó contra Yugoslavia, de lo feo que jugó contra... Ay, creo que Italia fue el mejorcito partido, sin embargo, no es que se destacó tanto. De lo feo que jugó contra Brasil, Alan, ¿vos te acordás? Nos pegaron en todos los palos. Y si había un cuarto palo, pegaban esa también, porque la verdad fue desastroso. La Argentina le ganó porque tenía al Diego. Sacó un conejo de la galera y le terminó eliminando a Brasil. Pero nadie se acuerda de los que juegan bien. Es más, por ejemplo, con esta te corto. Te tiro la selección más pecho frío del mundo, que juega hermoso. Ecuador no digas. Ecuador no digas. Yo digo que el fútbol no tiene una fórmula. O sea, no hay una fórmula para decir llegué a la victoria jugando bien o jugando mal. O sea, pasa las cosas que tiene que pasar. ¿Quién es más efectivo? Vai ganhar, exatamente, quem hace gol gana, não se ganha títulos por merecimento, obviamente sim, há um equipo que joga melhor, que joga bonito, coisas que às vezes nós outros que apreciamos futebol, nós gostamos de ver, mas sabemos também que isso não é o que influi quem ganha e quem não ganha, obviamente que o que for mais efetivo vai ganhar, vai fazer gol e vai ganhar o título e vai levantar, assim vai passar amanhã, né, eu creio no partido, né, porque Fluminense está jogando hermoso toda a Libertadores, que já amanhã pode ser considerado como campeão por um Boca que só avançou por penales. Não, como eu disse, partida 50-50, quem for mais efetivo ganha, é simples. Pero também não há que confundir-se entre jogar feio e jogar mal. Porque, a ver, um equipo pode jogar, por exemplo, o Milan invicto de los 90, a verdade é que não tinha um jogo muito vistoso. No era algo que te llenaba los ojos, pero era un equipo muy eficiente, tuvo 51 partidos, creo, acá justo el amigo colombiano se fue, creo que el que le cortó el invicto al Milan fue Faustino Aprilia con el Parma. Jugaba horrible, jugaba feo en la vista. Yo soy un tipo que a mí, la verdad, para mí el fútbol lindo es el que no te mete en goles, el que no defiende bien, el que ves a tu equipo te da la confianza de que, el que jugó, no se te van a mandar claro. El que jugó Uruguay toda la vida, digámosle. Eso es un facto. Uruguay nunca jugó bien al fútbol. Ajá, eso es un facto. Nunca. Bueno, pero son ganadores. Lindo. Nunca pero son ganadores. Me sorprende Uruguay en estos partidos de eliminatoria. Si ustedes ven los numeritos, la posesión que tiene Uruguay nunca fue de tener tanta posesión de balón. Juegan mejor ahora. Claro, no, sí, juegan diferente, entonces si juegan mejor. Yo creo que sí, mejoramos, sí, hemos mejorado. Sí. A ver, tenemos una. Juegan al fútbol ahora, Fabri. Una mejoría también un par de partidos más, creo que es medio. Sí, pero lo que voy es también esta mitad de la cancha que tiene Uruguay nunca la tuvo. También hay que decir la verdad. No, sí. Ahí está el tema, ¿no? Estamos hablando que nunca la tuvo. Martín, vos decís que tuvo, vos que tenés más años que nosotros, vos decís que. Que estos volantes en la mitad de la cancha lo ha tenido Uruguay, no ha tenido. Yo creo que no es por volante, yo creo, porque lo que pasaba con Uruguay es que no tenía un DT que bueno, también. Supera usar las herramientas. Vas a ver que Uruguay fue en 2020. Vas a ver que Uruguay fue en 2022 jugar un mundial.
atrás para equipo de Corea, siendo que tenía jugadores muy superiores de Corea, isso que voy. O sea, Uruguay se puso por un cierto momento atrás para Corea, y para mí fue más falla técnica que los propios jugadores. Ahora tiene un DT argentino que está muy bien, que es muy canchero, que es Bielsa, y que está tratando de hacer esos jugadores jugar, y está muy bien Uruguay en ese recambio. Por ahora, sí, ganó de Brasil, obviamente no voy a desmeritar porque ganó de un Brasil que está en remontaje, tuvo sus méritos, pero también hay que seguir con ese planteo para ver si sigue buscando los títulos que Uruguay tiene que buscar, porque ¿no? hace un tiempo que Uruguay viene remando con eso, ¿no? Sí, sí, estamos, es verdad. A ver, Uruguay se para más adelantado que antes, sin dudas, es más ofensivo, y cuando vayamos a Argentina lo vamos a atacar. Yo creo que si Maestro Tavares estaba dirigiendo contra Argentina, yo creo que ahí se mete todo atrás. Ahora, Bielsa lo va a atacar a Argentina, eso va a pasar. Ojalá, es lo que más nos conviene, que nos vengan a atacar. Una pregunta a Martín, Martín, ¿te gusta Marcelo Bielsa? Porque bueno, el paso que tuvo con la selección argentina no fue bueno en el 2002. Nunca me gustó Bielsa. Siempre lo catalogué por un, como un vendehumo. Porque no me gustan los técnicos que no tienen plan B. Me gustan los técnicos que tienen plan B. Por ejemplo, lo que pasó en el 2002 era que Bielsa quiso morir en Adel, ¿viste? Y esos técnicos donde ponen su trabajo por encima de los logros, al final termina siendo contraproducente para la selección. Bielsa, sí, él no quería poner a Crespo, que era el mejor número 9 en ese momento. Como dijo Bocha, ¿cómo vas a sacar a Batistuta? Y bueno, ahí le fue a Argentina por no sacar a Batistuta y poner a Crespo. También tenía la opción de jugar con dos delanteros. Claro, ahí. Él tenía un plan A. Las selecciones recontra estudian a sus equipos y sobre todo en la fase de grupo, porque ya saben contra quién van a jugar. Deja fuera a Riquelme también, ¿no? Claro, sí, pero lo principal que hicieron todas las selecciones jugando en Argentina, le cortaron el circuito de Ortega y el Piojo López. Y lo dejaron aislado a Batistuta. Y no supieron qué hacer. Tiran centro. Sabés que Batistuta es un tipo grande, pero que no es un gran cabeceador. No era un Palermo el tipo. No era un Clos. ¿Entendés? Que el tipo se movía bien de arriba. A Batistuta medio como que le tenía que dejar la pelota como para que se pueda abrir y la virtud era el cañonazo que tenía para definir. Que valga la redundancia, yo considero que Batistuta es un jugador muy sobrevalorado, es un tipo que tiene muchísimos goles, vive de su estadística y no ha metido muchos goles importantes. Creo que el gol más importante de Batistuta fue el penal contra Inglaterra en una fase de grupo. Después fueron todos contra Jamaica, Japón, en eliminatorias, en Copa América, en la Fiorentina. Igual Quintana lo ama, Bielsa, Quintana. Yo no lo amo, pero lo respeto bastante, porque claro, de igual manera, yo entiendo lo que dice Martín, esa Argentina era candidata para ser campeón del mundo, con Ortega, con Gallardo en la banca, Batistuta, Crespo, Piojo López, Pablo César Aymara y varios, Zanetti, Simeone, y la verdad es que se queda, y ante el pronóstico de nadie. Sí, una muy buena defensa, por cierto. Y en Chile, después de 8 años, 7 años, viene a cambiar una cultura, eran culturas muy distintas. Una cultura argentina que siempre es candidato a ganar todo y en Chile que nunca se había ganado nada. Obviamente pero las visiones de cada uno son distintas. Ten en cuenta que se topó con la mejor generación de Chile también. Aparte, más que se topó, la moldeó Martín. Él moldeó la generación. Hasta Juan Antonio Pizzi salió campeón, sí, enfrentando a un finalista del mundo que era Argentina. Sí, no llegó a final de Confederaciones, también llegó Pizzi, ganó una China Cup, hay una copa de menor calibre. Le metió 7 a los mexicanos que estaban jugando literalmente de local. Porque cuando te dicen, no, estamos en Estados Unidos, vienen 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. Eran súper local. Está muteado, Quintana. Está muteado, sí. Como el presente de Chile. Ahí sí. No, como va a quedar Ecuador cuando juegue con Chile, así muteado. No, lo que quiero decir... Otra vez, boludo, te muteaste. Sí, no, aquí, acá el Discord anda malo. Oye, a lo que quería ir con respecto a lo de Martín, Bielsa se topa, moldea una generación de Chile, más que se topa con la mejor generación, él la moldea. De hecho, en la primera instancia, él juega con Chupete Suazo, con Mati Fernández, con Jorge Valdivia y con otros jugadores que a lo mejor no conocen tanto, y después ya empieza a integrar de poco a Vidal, a Medel, a Alexis siempre estuvo, pero Marcelo Bielsa en ese sentido, son distintos los presentes en realidad. O Marcelo Bielsa yo comparo con Tite, ¿por qué? Voy a dar un ejemplo. O Marcelo Bielsa, bueno, en 2002 hizo una tremenda eliminatoria, quedó en primero sobrando, o sea, llegó como candidatísimo a Argentina a ganar el Mundial 2002 y se fue en fase de grupos, o sea,
Lo que pasa mesmo com o Tite, que é um tremendo eliminatórias, la rompe, las dos últimas eliminatórias, chegou com o Brasil com tudo, como favorito, pero em Mundial, como que vos tenés pouco tempo para tomar suas medidas. Igual te digo, claro. Scaloni hizo bien. Por que a Argentina foi campeão? Porque Scaloni viu que Lautaro Martínez não estava no bom momento, pôs o Julio Álvarez. Entende lo que voy? Não trata os jogadores como hijo, trata de llevar los mejores e que estão no melhor momento, porque futebol é momento. Se o jogador está no melhor momento que o outro que tem um nome, é uma estrela, por que eu vou deixar de poner um jogador que está no melhor momento para sacar uma estrela? É isso que vou? Então, quando um DT... como Tite, que tratava alguns jogadores de Brasil de hijo, como Fred, como intocáveis, como o próprio Neymar, que por aí era tocado como hijo, como jogadores como Richarlison, entende? E não pôr, que se não levar Gabigol, não levar Firmino, que são jogadores que estavam no melhor momento na temporada, é isso que vou. Assim foi um problema de nomes, mais que de funcionamento, porque... Exatamente. Brasil tem um jogo arcaico de hace 40 anos que lhe sirve para o meio local, porque no es que acá la termé, pero yo pienso que el único que evolucionó a nivel de europeo es Argentina, los demás se quedaron todos ahí en el camino, porque lo han demostrado en el Mundial. No, pasa que Brasil no puede jugar como juega, no puede jugar como jugó contra Uruguay, había casi 5 delanteros, desequilibrando completamente Brasil. Pasa que Brasil tiene un estilo de juego diferente de Argentina. Argentina vai atacar e vai. Brasil sempre tem que fazer algo mais para chegar ao gol. Ou seja, em vez de patear, não. Vou fazer algo mais bonito em vez de anotar o gol. Se o Brasil fosse efetivo igual de 94, que era um Brasil que jogava agudo, sem essa de fazer muito, era Romário e Bebeto, pam, guardando, direto, era gol. Direto. Era gol direto. Exato, irmão. Brasil. Graças à Argentina. Graças à Argentina, esse Brasil. Martín, cuando Argentina no elimina el 90, fueron dijo, cortamos con el juego bonito, pongamos cuatro defensores atrás, pongamos a Dunga que le pegue a todo lo que pase, si tenemos que llegar a ser campeones por penales, vamos a ser campeones por penales. Lo que importaba en ese momento es que Brasil levante la copa sea como sea. Y creo que esa es la evolución que tienen que tener muchas selecciones acá de Sudamérica. Pero Argentina tuvo esa evolución y no hace mucho, Martín. Porque no. Acuérdate, ¿qué pasó en el 2015? ¿Qué pasó en el 2015 con esa Argentina? Primer partido de Copa de Eliminatorias. Primer partido de eliminatorias al mando el Tata Martino. ¿Qué pasó con esa Argentina en Buenos Aires? ¿Contra quién perdió? Perdió 2-0 contra Ecuador. Sí. El primer partido en el Monumental de River Plate. No digas que Argentina es el único que se adaptó al fútbol europeo, porque Argentina también la ha pasado muy mal en estos últimos años. Para mí, Brasil y Argentina siempre van a comer en una mesa aparte. Pueden tener momentos más. No, le tocó a Uruguay. Yo también. Para mí, Argentina y Brasil comen en una mesa aparte, eso sí, pero tienen momentos de bajones, de momentos de debilidades, lo que está pasando ahorita Brasil, Argentina también lo pasó en su momento. Argentina clasifica al Mundial de Rusia 2018 aruñando la clasificatoria. Y después el campeón del mundo por lo que significa y representa Argentina, que pudo encontrar un entrenador como Scaloni que dejó su ego, porque normalmente lo que pasa con los entrenadores es que tienen el ego más alto que su conocimiento de fútbol. Y ¿qué hizo Scaloni? Formó una familia, dejó el ego aparte y formó una buena selección de Argentina. ¿Y qué puede pasar con Brasil? Porque Brasil tiene los jugadores para encaminarse un buen equipo si es que encuentran un buen técnico, nada más. Déjame decir una. En la mesa aparte Uruguay no, amigo. Somos 4 veces campeones del mundo y tenemos 15 Copa América. Vos y yo como en una mesa aparte, vos no podés comer. Te tenés que ir a otra casa, porque no podés comer entonces. Estoy muy de acuerdo. Perdona. Respetá. Nada más. Estoy muy de acuerdo. Déjame decirte algo. Mirá cómo sustento lo que vos contás, que para mí la evolución Argentina la hace en el partido contra Holanda recién. Si Argentina jugaba las fases finales del Mundial de la misma manera que le jugaba Brasil, no le alcanzaba para salir campeón del mundo. Porque necesitaba un mediocampo dinámico. Y los 5 penales necesitaba también, Martín, no te olvides. Los 5 penales también lo necesitaba. Sí, lo que pasa es que Uruguay no patea el arco, nunca le van a cobrar penal, amigo. No le cobraron dos. Y bueno, con esos dedos. Robo. No, o sea, en eso estoy de acuerdo, Martín. En eso estoy muy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que digas que solo Argentina se adaptó al fútbol europeo, porque tampoco es verdad. Porque la esencia del fútbol sudamericano sigue siendo, desde mi punto de vista,
superior al fútbol europeo. No. Que no tengamos los recursos económicos que tienen ellos para hacer todos los equipos y el fútbol, como ellos lo han modernizado a su manera. Pero en cuanto a calidad, yo creo que como Argentina y como Brasil no existe en el mundo. En cuanto no, a Han evolucionado. Argentina tiene su estilo de campeón, Brasil tiene su estilo y es campeón. No tienen por qué adaptarse al fútbol. Argentina se ha cambiado un estilo totalmente diferente al del 86. Es completamente diferente la forma de juego del 86. Pero ha cambiado el fútbol. Pero Martín, ha cambiado el fútbol del 86 a 2023. No, pero estoy hablando del 2014 hasta ahora. Ah, bueno, Argentina no juega igual que en el 2014, porque evolucionó como selección también. Argentina, esa Argentina del 2014, por más que muchos quieran desprestigiar lo que hizo Sabella, para mí jugaba muy bien esa Argentina del 2014. No jugaba bien, o sea, no jugaba como la Argentina de Sabella, pero te jugaba bien. El Mundial de 2018 te marcó la pauta de que Europa está a años luz de Sudamérica. Que nosotros más calidad. Tienen más dinero, tienen más recursos, tienen calidad, mejores jugadores. Todo. Mejores jugadores. Bueno, está. Pasa bien. Sí. Brasil tiene un Mbappé. Se maneja todo mucho mejor, mucho más. Son africanos. Muchos son africanos también, ¿no? Vamos a decirlo. Sí, pero Sudamérica, al margen de las selecciones y todo en general, acá en Sudamérica se juega a la pelota, por decirlo así, en Europa se juega a fútbol. Y ahí está la diferencia muchas veces a lo que dice Martín, probablemente en la actualidad. Yo que pienso que Brasil en estos últimos 20 años, como mucha gente habla, está muerto, sí, pero también hay un factor que, Brasil perde solo para equipo europeo. Perde solo para equipo europeo, pero Brasil los últimos dos partidos que perdió, tanto para Bélgica y Croacia, perdió jugando bien. Obviamente no gana el título por el vencimiento, pero la gente habla como si Brasil jugase mal y que perdió porque jugó mal. Brasil perdió jugando bien. Obviamente que Copa del Mundo... Deja terminar. Le sacó la pelota a Brasil, que vive de la tenencia, le sacó la pelota a 60 minutos. Y eran tres viejos los que jugaban en el medio campo. Croacia tenía un remate no arco, Croacia, de Brasil, y lo único remate fue el gol, que fue no alargue. Después de eso, arquero salvando varias pelotas de Brasil. O sea, a Croacia hizo lo que hizo en 2018. Fue pasando. No desmerito el fútbol de Croacia, mas fue pasando. Por suerte y por penales, es eso nomás. Brasil perdió, falta de efectividad y falta, sí, en Brasil falta ter agudez en ese Brasil, no es lo mismo Brasil de 2002, no vamos a comparar porque es un chiste comparar ese equipo de Brasil con 2002, como hay mucha gente comparando, mas el Brasil no es que perdió en esos últimos 20 años Copas del Mundo, que es un país muerto, porque nosotros tenemos más de 7 títulos durante esos 20 años, sacando a Copa del Mundo, que fue en 2002 la última. Entonces no es que Brasil está muerto, es que Brasil, la verdad, la Copa del Mundo no es fácil ganar. Si fuera fácil, cualquier país sería. Que a Brasil lo miden como Brasil, no lo miden como una selección normal. Es la mejor selección de la historia. Pero dejó de ser... Es cuestión de generación. Dejó de ser tan temida Brasil, Alan. No seas malo, eso sí, ¿verdad? No, mas es que ustedes están comparando a Brasil temido de 2002 con Brasil de ahora. No es lo mismo Brasil. Tal vez futuramente pueda venir un Brasil temido de nuevo, porque Brasil no fue... Seguramente. Brasil, porque Brasil de 70 para 94... Foram 24 anos também de puro desastre. Ou seja, e teve grandes equipes de 82, que Martim deve ter acompanhado, que não foi um futebol dinâmico, hermoso, e mesmo assim não ganhou. Então, por isso que foi que Copa del Mundo não é um campeonato traicionero. Não é que sempre o melhor, o que joga bonito vai ganhar. Não, tem que ter um pouco de sorte e também um pouco de percepção dos DT de saber jogar. Igual o DT de França. Vamos dar um exemplo do DT de França. Dois finales chegadas seguidas de França, porque o tipo sabe jogar, o tipo sabe proponer que os jogadores de França estão jogando na Copa del Mundo, e é isso que vai. Quando você tem um DT que propõe isso para sua plantilha, chega lejos, é isso que vai. O DT também é muito importante, não somente os jogadores, como muitos planteiam, mas o DT também é muito importante para armar um equipo para chegar até a final do Mundial, e foi o que passou com o Scaloni, quando disse que, em vez de pôr Lautaro, pôs o Julio Álvarez e foi com os mejores. A mí lo que me enoja, nada más una cosita, a mí lo que me enoja de algunos hinchas argentinos, que a ver, yo entiendo, yo hago Argentina muchísimo, la gente sabe acá, Fabri sabe acá. Vos sos ecuatoriano argentino, te puedo decir. Vos sos argentino. Pero lo que sí quiero decir,
reconocer es que me molesta que hay algunos argentinos que porque son campeones del mundo quieren desprestigiar al presente de Brasil y todo lo que está haciendo Brasil y todo lo que ha sido Brasil en su historia, y se olvidan de que Argentina estuvo en ese lugar, o peor, hace no mucho. Que hace un tiempo Argentina estaba atravesando un momento muy malo, donde incluso le costó hasta la última fecha de la eliminatoria del 2018 para clasificarse, porque antes de eso no estaban clasificados, y que tuvieron un mundial malo en el 2018, un fracaso perder de esa forma desde mi punto de vista en el 2018, y se olvidan de eso, ¿no? Entonces, claro, ahorita quieren ver y hablar del presente que está atravesando Brasil, pero no se dan cuenta que Argentina estuvo ahí hace no mucho. Y que ahora es campeón del mundo. Y me alegro por eso, porque comprendieron los errores, trabajaron en esos errores y construyeron un mejor equipo. Argentina también estuvo ahí hundido antes de pasar a ser campeón del mundo. En mi opinión, yo no desmerito a Argentina, porque Argentina siempre tuvo gran jugadores y gran equipos a lo largo del Mundial. Pero también en la década de 90, que llegó a una final y perdió para Alemania, después de ahí, vio Brasil llegar en varias finales y tuvo su única final después llegar en 2014, que fue en Brasil. Entonces, hay su tiempo, es eso que voy. Hay su tiempo para cada seleccionado. No es que Argentina actualmente está mejor que Brasil, es actual campeón mundial y tenemos que admitir, pero no sabemos futuramente cómo va a suceder, porque Brasil siempre produce grandes jugadores como Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces hay que respetar pero siempre esa más, jerarquía. Más crítico que los argentinos siempre criticamos la selección cuando le fue mal. No es que la escondíamos abajo, hasta el mismo Messi llegamos a criticarlo. Llegó a renunciar Messi por varios argentinos. Sí, sí. No, pero una cosa es criticarlo, porque yo reconozco, yo lo critiqué, pero una cosa es criticarlo y otra cosa es decir cualquier pelotudez, como que se vaya Messi. A Messi yo lo que le pedí es que juegue más en el Barcelona, nada más. ¿Y vos lo querías al técnico? ¿A quién? ¿Al técnico argentino lo querías? No sé, pasaron un montón, decime cuál técnico. No, al campeón del mundo, boludo. Scaloni cuando llega, sí, será un buen campeón. No lo quería. A Scaloni, yo me acuerdo que a Scaloni los argentinos le tiraron palo a mucho, pero es que es lógico, porque, a ver, una selección potencia no puede estar probando con un técnico nuevo. Entonces, tuvimos la suerte de que el tipo llegó a ser un muy buen técnico, pero era una incógnita. Era apostar al futuro. Es que no fue suerte eso. Fue la primera vez que Argentina respeta un proceso porque no le importa a la federación lo que están diciendo los hinchas y llevan a cabo un proceso y terminan siendo campeones. No fue suerte. Ah, respeta el proceso porque gana Argentina, bocha. Si pierde Argentina, lo echaban. Sí, vamos a decir la verdad. Si perdían para el partido, lo echaban. Luchaban a Scaloni. En Copa América creo que era un penal contra Paraguay que ataja a Armani. Armani ataja un penal cada 50. Y eso le dio más vida después, a medida que fue. Yo no sé si la verdad, si Scaloni no ganara la Copa América, no sé si iba a tener tanta banca, ¿eh? Totalmente. No sé si iba a tener tanta banca. Y no, se iba. Federación Argentina dejó de escuchar a todos los hinchas que estaban hablando mal para respetar un proceso. Entonces, si la federación de cada país dice, mira, yo quiero empezar a hacer cosas grandes. Chile, en el caso de Quintana, quiero recuperar esa grandeza que tuvimos en el 2015 y 2016. Pero nos dejamos llevar por todo lo que dice la hinchada y por toda la crítica, porque algo no le gusta a los hinchas, entonces tenemos que hacerlo como ellos quieren. Las cosas van a ir mal siempre. Pero si la federación se clava en un plan y en un objetivo de ser campeones del mundo y sabe, comprende que es esta persona y se engancha y se enamora del plan, pasan cosas como la que pasó en el 2022 con Argentina. Yo mirando de afuera, no sé si fue una planificación de Chiqui Tapia y la dirigencia. Yo creo que no había plata para un DT. Claro, hay muchos técnicos que no querían agarrar a Argentina. Simeone no quería agarrar a Argentina. Es verdad. Ya se decía que si Scaloni no ganaba la Copa América, ya Gallardo se estaba poniendo el buzo de técnico de la selección. No, a ver, también acompañan los éxitos, ¿eh? Scaloni encadenó una racha de partidos invictos. Hay un montón de resultados que sostuvieron también a Scaloni. Que, a ver, estoy de acuerdo con lo que dice Bocha. Para mí, por un tiempo, tenés que bancarlo los 4 años. Listo. Si te quedas, no pasa eso. Sí, para mí, yo creo que Argentina está en su momento. O sea, su momento de que todo está dando cierto, está todo dando bien, está ganando, ganó 3 títulos importantes después de 28 años. Yo creo que el momento de Argentina, ahora até para o próximo Mundial, es favorito, obviamente, por lo que ya tiene un DT bueno, un equipo formado, y tiene que aprovechar eso, porque no sabemos después adelante qué puede pasar, lo mismo que pasó con Brasil, que da 20 años pendiente
a história, então Uruguai, então eu creio que o momento da Argentina está muito bueno comparado aos outros selecionados de Sudamérica que estão todos em câmbio, a maioria está em recâmbio. A Argentina tem um montão de coisas positivas. Primeiro, não tem tanta pressão como antes. Segundo, tiene, se calcula que el prime de un jugador es entre los 25 y los 28 años, donde llegan en su mejor momento. Vas a tener un montón de jugadores que van a llegar en su prime ya sabiendo lo que es ser campeón del mundo, que eso es muy importante. Hay muchas selecciones que llevan, de hecho Brasil llegó ¿cómo se llama? A Dani Alves, por el solo hecho de transmitir la experiencia a sus jugadores de lo que es ser campeón del mundo. O sea, la experiencia de ser campeón del mundo es muy valedera, pero estos tipos van a llegar con esa experiencia en su mejor momento o en su mejor edad. O sea, creo que tiene, Argentina encadena un montón de factores que hoy la encadenan como favorito, que en el Mundial anterior era candidato, porque las selecciones potencias siempre son candidatos. Nadie se va a asustar si ve a Argentina, Brasil, Italia, Alemania jugando una final. De hecho, Italia jugó un montón de finales sin ser ni siquiera tenido en cuenta para ganar ese Mundial y terminó ganando. Sí. Nadie se va a asustar. Pero ser favorito es otra cosa. Argentina no era favorito. Hoy en día Argentina sí es favorito. De acá a que llegue el Mundial pueden pasar un montón de cosas, chicos, porque el fútbol es así. ¿Y qué pasa si le ganamos al favorito, no? ¿Qué pasa si le ganamos al favorito en unos días? Va a ser lo mismo que perder contra Ecuador, contra Paraguay, contra Chile. Pasa que Argentina agora carrega um peso de ser o campeão mundial. Então qualquer derrota para esse equipe pode ser frustrante. Vamos com isso também. Porque passou com o Brasil durante o largo do ano. O Brasil, quando foi pentacampeão mundial, passou o peso de Brasil seguir protegendo essa hierarquia. Então, a Argentina agora passa pelo mesmo que passou o Brasil há 20 anos atrás. Pode passar por essa frustração também. O que dijo Fabri, ¿qué pasa com a Argentina se perde contra Uruguai? ¿Qué pasa com Uruguai se le gana Argentina em Argentina? E já se está borrando a quinta estrella, praticamente. No, vos sabés de historia del fútbol que la más difícil se las ganamos siempre nosotros. Eso lo tenés clarísimo. Vos lo tenés clarísimo. Bueno, ustedes apuntan a ganar la Argentina, nosotros apuntamos a ganar Copas del Mundo. Estamos hablando entre nosotros dos, Uruguay y Argentina. La más difícil se la ganó siempre Uruguay, ¿o estoy errado? Sí, que es un mundial. No, mundial y Copa América. Y varias. De local. Varias, bueno, no importa. Nada más. El 2011, mira, te eliminé a Maradona y te eliminé a Messi. En 2011 te salí campeón en tu casa y eliminado en la Argentina. ¿Pero miento? La más difícil es te la ganamos siempre, Martín. No miento. Yo entiendo que ustedes son una selección grande y son campeones del mundo. Pero las más difíciles de todas, Uruguay siempre se las ganó. Pero nosotros no nos importa porque Uruguay hace muchísimos años que dejó de ser nuestro clásico. Nuestro clásico es Brasil. Y si no tuviera que Argentina defender un invicto tan grande, pero cuidado que pone la mitad de suplente contra Uruguay para guardar lo mejor contra Brasil. ¿Qué dirán si pierden contra Brasil, ¿no? Que muchos argentinos están jactando que es la peor Brasil. Que me encantaría que gane Brasil para que se calle la boca, ¿no? Que me encantaría que les gane Brasil. A ver qué hacen. Brasil en Brasil en la eliminatoria. Nadie. Mas vem um detalhe aí da historial, e que não estou mentindo, porque é historial, entre Brasil e Argentina, por mais que a Argentina esteja boníssima, que seja a atual campeão mundial, tudo pode passar, porque é um clássico, e já passou isso, Brasil já chegou a ganhar uma Copa América com a equipe B de Argentina, ou seja, então vocês vão por aí, é um clássico que tudo pode passar, a Argentina sim, obviamente, que vem em melhor momento que o Brasil, e é favorita a ganhar de Brasil, em Brasil, por primeira vez na história, em eliminatórias, pode passar isso, suceder, e não vai ser novidade, porque é atual campeão mundial. Na final da Copa América passou o mesmo, então em Brasil, de local, último campeão, quem le vai ganhar? Y bueno, un clásico es un clásico y puede ganar cualquiera. Obviamente que Brasil no va a jugar de la misma forma que jugó contra Uruguay contra Argentina. No se va a regalar así, no va a meter cinco delanteros y ver si puede ganar. Esa displicencia que por ahí tiene Brasil en algunos partidos no la va a tener con Argentina, porque con Argentina se juega a morir. Porque es el verdadero clásico. Yo nunca vi metiéndose a Brasil atrás contra Argentina tampoco. Ah, no. ¿Vos decís que sí? Ah, no. Ah, para mí no. Pero, a ver, meterse atrás comparado con el juego que realiza Brasil. Brasil no le juega a Argentina como le juega a las selecciones que representan ustedes, a Chile, a Ecuador, a Uruguay. Porque Brasil-Argentina es otra cosa. Como para nosotros Brasil es otra cosa. Brasil puede venir muy mal, pero nosotros no nos vamos a ir a regalar contra Brasil ni vamos a ir creídos contra Brasil, porque Brasil es Brasil. Y porque Brasil le ganó siempre a ustedes, Martín. Brasil le ganó, por historia, le ganó casi siempre.
No, estamos ahí, en el historial estamos a uno o dos partidos nomás. ¿Y qué? ¿En eliminatoria? Hace 20 años de año, como 17, 18 años. Sí, 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 pero si hablamos en el historial completo, somos los últimos que nos eliminamos en el Mundial, jugamos una final en el país de ellos, le ganamos la Copa América en el país de ellos, la final. O sea, hoy en día viene más o menos parejo la historia, viene más o menos parejo. No, es un clásico parejo Brasil y Argentina por los jugadores que tiene, también gran jugador y siempre proporcionaron un buen fútbol. Tanto Brasil y Argentina son de escuelas muy parecidas, que parece que fueron hermanos separados de un padre, no sé, yo pienso lo mismo. Aparte, Alan, el mundo está pendiente de ese partido. El mundo está pendiente del partido más importante que existe en cualquier eliminatoria, porque las eliminatorias europeas, que son las peores eliminatorias que existen, tenés cinco campeones del mundo que no se enfrentan. En cambio, en esta eliminatoria, que es la sudamericana, tenés tres campeones del mundo que se enfrentan dos veces en eliminatoria. Ahora va una pregunta, o Martín, y para todos. ¿Ustedes piensan que tiene el mismo valor Copas Américas de tiempos atrás, donde Brasil no participó de 10 ediciones, tiene el mismo valor de un Brasil participando en la Copa América? ¿Se tiene el mismo valor? Yo si creo no que estás, no. ¿Por qué Brasil? ¿Por qué Brasil? De hecho, habría que ver, más allá de Brasil, antes también participaban menos equipos. Tampoco se le va a quitar el valor, creo yo, una Copa América. Claro, porque el que la ganó no tiene la culpa a quien enfrentó. Porque tenía que ganarla. Claro, le ganaste, por ejemplo, Colombia ganó y no estaba Argentina. Bueno, Colombia no tiene la culpa de que no estaba Argentina. Le ganó, Ecuador no ganó. Es que Ecuador era más humilde, Fabi, era más humilde. Ellos decían, no vamos a ganar esta Copa sin Brasil. Ojo con Ecuador en esta Copa América. Ojo con Ecuador en esta Copa América. Más se quedan grupos. Mas no ponto que, voy, quando vamos supor que o Equador agora ganhe esta Copa América. Vamos dar um exemplo, Estava Brasil, estava Argentina e estava Uruguai. Vós não pensa que é um fator grande, não? O Equador ganhou na Copa América, onde estava três campeões mundiais. Es que yo estoy muy de acuerdo con Alan en eso, porque sí, ok, en el caso de Perú, por ejemplo, cuando ganó su Copa América en los 70s, no estaba participando ni Brasil ni Argentina, y entiendo que sí, no tienen ellos la culpa, no tienen la culpa de que no hayan estado las elecciones, comprendo, pero no le da más mística haber ganado una Copa América compitiendo contra los exacto. mejores. Exacto, eso que voy. La CONMEBOL, por ejemplo, lo que hizo Chile en el 2015, es algo de aplaudir, porque se le paró a Brasil, se le paró a Argentina y se le paró a Uruguay. Pero no me compares con las Copas Américas antiguas, cuando jugaban poquito y hacían cosas. ¿Cómo Fabri vive de esas cosas? La del 2011 te paró ya. Sí, la del 2011. Ah, solo la del 2011. Solo. Tengo 15. El campeonato intercolegial que yo jugaba a mis 16 años tiene un formato más interesante que esa Copa América. Pero no la ganaron ustedes. Pero lo importante es que ustedes la jugaron muchas y no ganaron ninguna de esas intercolegiales. Y no teníamos selección, no teníamos proyecto futbolístico, ni siquiera nos invitaban a esas Copas América. Bla, bla, bla. Protagonista. No me invitaban. Entonces, ¿por qué no me invitan? Date cuenta de eso. Así como también a nivel de clubes, el fútbol ecuatoriano ha crecido tanto. Porque ¿cuándo fue la última vez que un equipo uruguayo ganó una Libertadores o una Sudamericana? ¿Cuándo fue? Ya lo hablamos, no podemos comparar los clubes del campeonato. No puedes comparar una cosa selección y otra cosa clubes de fútbol uruguayo, que fútbol uruguayo están ruinas. Están ruinas el fútbol uruguayo. Si yo te pregunto, ¿el fútbol uruguayo significa que solo existe tu selección entonces? Sí. El fútbol uruguayo abraza muchas cosas. Implica el Peñarol, Nacional, Wanderers, Defensor Sporting, todos los equipos de la Liga Uruguaya que en estos últimos años no generan ninguna competencia futbolística, y tal vez eso influye para que la selección de Uruguay ya no sea tan activa como antes. Que cuando Uruguay tenía a campeón Peñarol, a Nacional, a todos estos equipos uruguayos, los tenía de protagonistas en Sudamérica, era una selección mucho más fuerte. Que el nivel de clubes de tu país es muy importante porque refleja el momento que vive tu selección. No, ¿sabes por qué? ¿Pero quién juega del fútbol local en la selección, Bocha? Bocha, no juega nadie en el fútbol local de la selección. Por eso. Nadie. ¿Pero de dónde salen estos jugadores? ¿O salen del Barça? Bocha, se van. Bocha, tienen 18. Escúchame. Tiene 18, 19 años y se van jóvenes. No lo disfrutamos acá, se los llevan jóvenes. Tiene razón lo que dice Fabri, le pasó a Brasil. Brasil en los 90, los pibes se iban a los 18, 19 años. Por eso, a lo largo de la historia, Argentina ganó más Copas Libertadores.
Porque hoy en día Brasil está atravesando a Cuestión Liga la mejor parte de su historia. Hoy Brasil tiene todo. Tiene plata, tiene jugadores, los jugadores estuvo siempre. Y tiene proyecto deportivo, como para llevar a un tipo como Neymar a sostenerlo durante 2 o 3 años y a tener logros deportivos con su jugador. Antes aparecía Rodrigo Nazario, jugaba 18 partidos y ya se iba. Chau. No, claro. No, era imposible sostenerlo. Hoy inclusive hasta pueden contratar jugadores de Europa con contratos europeos. No, pasa, entonces, pasa. Yo pienso también que Uruguay, yo vi que tira Uruguay, pero también tengo que estar de acuerdo que Uruguay no tiene un planificamiento para mantener su jugador en esa liga que... Es imposible. Nos días de hoy es pobre, la verdad es esa. Uruguay lo que tiene que hacer es peñar y nacional e integrar a la liga argentina. Muchachos, si Leber. No, pero escúchenme. Hay partidos del fútbol uruguayo de primera división que van 30, 50 personas, 100 personas. Es una vergüenza. ¿Se entiende lo que digo? En Ecuador... Y en Ecuador igual y aún así tenemos campeones de Sudamericana en estos últimos años. Nada más, Ecuador equipo, tiene otro proyecto tiene Ecuador comparado a Uruguay. Eso vamos a ser sinceros, Ecuador viene con un proyecto ya a largo plazo que está muy bien. Yo no niego eso. Uruguay no tiene el mismo proyecto. El tema de los clubes es súper importante para selecciones quizás como Ecuador, Chile, Paraguay, etcétera, porque refleja o uno puede sacar jugadores inmediatamente de las ligas, porque a lo mejor en Europa, en el caso de Chile, no hay tantos jugadores, pero en el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, a lo mejor no refleja tanto en el corto plazo, pero sí en el mediano largo plazo. A lo mejor lo mal que está haciendo las cosas Uruguay hoy día a nivel local se va a ver reflejado a futuro, porque no van a tener ningún jugador europeo quizás de dónde sacar, o quizás lo van a estar haciendo bien. Pero en el caso de Chile, por ejemplo, nosotros necesitamos de jugadores de la liga muchas veces acá, claro, al menos para la banca, y son temas bien distintos en realidad. Entonces sí creo que es importante el tema de equipos, de liga local, pero dependiendo a qué selección estamos mirando. Y también la población. Uruguay, no se olviden de esto, Uruguay tiene 3 millones de pobres. ¿Cómo que no? Pero con 3 millones de habitantes, la cantidad de jugadores que tenemos jugando en Europa es una locura. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué está haciendo Martín? No. Bueno, igual. Estoy nombrando a Tora Fabri. Todos los jugadores, este que está acá, que es el mejor del mundo, ¿dónde está? ¿El Di María, que es campeón del mundo? Somos 900.000 habitantes. Fabri. Claro, no sea malo, Martín. Son 45 millones de habitantes más los árbitros. Fabri, imagínate. Y se sumarán. Más el VAR y los árbitros. Y hay que, es imposible. Igual que te digo que la excusa no es por número de habitantes que Uruguay no llegó a la final de 73 años, porque mira a Croacia, tiene lo mismo. No, tiene lo mismo número de población y llegó. En los últimos 2 mundiales llegó a una final y a una semifinal. Obviamente no ganó. El 2010 nos robaron y nos sacaron del mundial. Y nadie habla de eso. El 2010 nos robaron y nos sacaron del mundial. Y nadie lo dice. Siempre les roban, Fabri. O sea, no puede ser la excusa siempre. No, verdad. Una selección que se llama grande. Y bueno, hay selecciones que son ayudadas por el arbitraje, como Argentina y Brasil. Y hay selecciones que no. Y es verdad. Ya está. En tu vocabulario. Con más habitantes, menos estrellas. Igual que nadie, nadie la va a sacar. A nadie. Yo sé que a ustedes les duele argentino. Yo sé que a ustedes estas 4 han empezado a hablar después que salieron campeones del mundo, pero no van a poder. Acá en Ecuador también venden la camiseta de Uruguay, pero acá la venden bien, con 2 estrellas. Y vos no tenés la de Ecuador, vos tenés la de Argentina. Vos sos un argentino más. ¿Qué vas a hablar? Dijo que había ganado un campeonato colegial, ¿de verdad? ¿Quién? Te lo decía. Ah. El intercolegial, el formato intercolegial es igual o el formato es más entretenido que el formato de la Copa América de hace años. Pensé que lo habías ganado, o sea, tendrías más títulos que Ecuador. ¡Que viva Chile, ¿ah? ¡Qué lindo! ¡Que viva Chile y que pelee salir de ahí de esos puestos, ¿ah? Porque compararlo algún ahorita día con Bolivia no debe ser tan divertido, ¿ah? Algún día. Y con Brasil así como vamos, ¿ah? Y con Brasil. Muchachos, te quiero tirar un tema ahí. Balón de Oro. ¿Qué opinan acá de se pica. ¿Qué opinan de que Messi ganó el Balón de Oro? Los acá se pica.
Y no solo, ojo que el tema de la ceremonia del Balón de Oro no es solo el tema de Messi, yo creo que hay un tema controvertido más aún que el tema del Diego Martínez, ojo ahí. Hay que hablar de Messi, evidentemente, estaba Haaland, Messi y Mbappé. Yo creo que Mbappé no tenía ninguna, no sé, yo creo que tenía menos chance que los otros dos jugadores. El tema es, ¿cuál es la vara con la cual se está midiendo? Sí, no, yo creo que Mbappé, que Haaland por ganar Premier y ganar Champions tenía quizás un peldaño más arriba que Mbappé, que fue figura en el Mundial. No gana nada, ganan los equipos, no... Sí, es un tema bien importante, pero ahora ganan los equipos y en otros balones de oro a lo mejor no se decía lo mismo, no lo digo por Tim Martín, lo digo en general, por si acaso. Yo en mi opinión, Messi mereció ganar, por lo simple hecho que ganó una Copa del Mundo jugando bien, no jugó mal. Lo que pasa es que hoy muchos van por estáticas, ¿ah? Porque hizo tanto gol, porque ganó Premier League, ganó eso y... ¿Cuál que vale más? ¿Champions League o Mundial? Esa es mi mundial, pregunta. ¿Cuál que vale mundial, más? Mundial. Mundial es cada 4 años. Champions League tiene todo año. Todo año vas a ver equipos peleando para ganar. Y Mundial es cada 4 años. Entonces Messi, para mí mereció, aparte de que no es un jugador que solamente depende de otros jugadores para hacer gol. Messi es creativo, Messi improvisa, Messi siempre está participando de los goles, asistencia, gol. Entonces, para mí, Messi más que merecido ese octavo Balón de Oro. Obviamente, respeto a Haaland, porque Haaland también hizo una tremenda temporada, pero si fuera a comparar a Messi en cuestión de genialidad y de Copa del Mundo, no llega cerca. Yo creo que le dan... Mira, para mí le dan un regalo. A ver, vamos, voy a dar mi opinión. Yo creo que se lo regalan, pero en el buen sentido, bancos que se lo den por toda la trayectoria que tiene, pero si vos te pones a pensar, ahí va, fríamente, en este año Messi se fue a la MLS y no hizo nada. Vamos a decir la verdad que las cosas como son. Sí salió campeón del mundo. Pero a ver, Martín, no, yo no estoy diciendo que esté mal que se lo digan, pero hay que ser realista también, que fue un regalo. Vamos a decir la verdad, fue como, sos Messi, te lo merecés, todo bien, llévatelo. Yo creo que fue así. Y no lo digo que estuvieron mal. Te voy a decir esto, Fabri. Messi fue campeón y mejor jugador del mejor torneo que existe de fútbol. Primer factor. Y segundo, no competía contra nadie, no tenía competencia. No tenía competencia, porque competía con un tipo, que era Haaland, que su selección ni siquiera fue al Mundial. O sea que ya la mitad de lo que se premia ni siquiera participó. Y segundo, en el torneo más importante que estaba, no fue el mejor de él, ni siquiera cumplió con su trabajo. O sea, en los últimos 3 partidos, ni siquiera metió un gol Haaland. ¿Y Mbappé? ¿Y Mbappé? La actuación de Haaland en los últimos 3 partidos de la Champions, que es lo que lo corona para estar en esa competencia, la tocó, ¿no es cierto? Y Mbappé metió 3 goles en la final del mundo, y fue goleador en la final del mundo. ¿Qué vale más? Y bueno, entonces que capaz que la tendría que haber ganado Mbappé, entonces decís vos. Lo coloca sobre Haaland, Martín. Claro, Messi la tenía que haber ganado porque lamentablemente si Mbappé no ganó el Mundial, todos los demás se quedaron en la mano de Messi porque estaban en el mismo equipo. A ver. Pero, no grites, Martín, que se saturás. Sí, pará. Haaland no fue el mismo jugador los últimos 3 meses que los primeros 3 meses en la Premier, ¿eh? Porque tú la abultada de Güemes lo hizo en los partidos menos importantes. En los más importantes, en la remontada de la Premier, en la Champions League, estuvo bajo mi nombre Haaland. Sí, sí. Por eso yo lo pondría a Mbappé en segundo lugar. Sí, puede ser. ¿Bochita? Hay un tema importante. Disculpa, Bocha. Yo también creo que debería haberlo ganado Messi, pero empezamos a ver algunos factores como el 2018, el Balón de Oro no fue para un francés, ponte tú. El 2010 no fue para Iniesta, que a lo mejor debería haber sido. Está bien que lo haya ganado Messi y creo que tiene superioridad sobre Mbappé y sobre Haaland en estos premios. O sea, al final son premios, no pasa nada. Messi ya tuvo su gran premio con el Mundial, con la Copa América anteriormente, finalísima. Es un premio que le dan los padres, algunos técnicos, la prensa. Yo creo que hay mucha gente que se vuelve loca con el tema del Balón de Oro y siento que a lo mejor no es tan importante y no refleja una realidad absoluta. Pero sí creo que los parámetros que se toman son súper dispares porque he visto muchos argentinos en redes sociales, evidentemente, que dicen, no, es que ganó el Mundial vale todo. ¿Pero qué pasó el 18? ¿Qué pasó el 2010? Y así para atrás. Ahí valía más el Champions. Claro, ahí está el tema. Pero el tema también es... Sí, discutimos el balón, pero el balón no terminamos más, nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Del 18 ya se ven el 18, la del 17 se ven el 17. Pero te sirve esa. Te haces el volumen. Hay un parámetro. Pero tengo un dato curioso. En 98 salió campeón França, ¿quién ganó el Balón de Oro? Zidane. Sí. En 2002, Brasil salió campeón, ¿quién ganó el Balón de Oro?
Ronaldo fenómeno. Ronaldo. Bueno, en 2006 Italia salió campeona y ¿quién ganó Balón de Oro? Cannavaro, que es un defensor. Entonces, ¿por qué todos esos ganos por ganar Mundial y por qué ahora con Messi tiene esa bronca? Eso es que voy. Si Messi hizo un gran Mundial. Ah, pero exactamente, otros, eso sí, así hay, hay otros mundiales como el 2010 que no lo gana Iniesta, el 2018 claro, que no lo gana un francés. Entiendo, sí, que hay una pero Iniesta, como... Iniesta hizo un golito nomás. ¿Tú viu? Fue campeón. No, para. Mas tú viu si Iniesta jugó todos los partidos bien. Hay que mirar que a España, bueno, todo... hay que mirar que la España que ustedes están declarando que fue. Tuvo pasando la suya, casi fue eliminada para Paraguay en los cuartos de final, hermano. O sea, pero Iniesta, España, no, Iniesta es España, un jugador. ¿Verdad? No. No estoy hablando que Iniesta es un malo jugador, pero a España no pasó caminando este Mundial de 2010 como todos tratan. De comparar la España con de Guardiola 2011, nada que ver, hermano, nada que ver. Es por dar un jugador, ya, el 18 con Francia. Es importante, que el Mundial sea importante, no quiere decir que el resto tampoco lo sea. El Mundial es más importante y lo otro también suma. Y hay que recordar que Iniesta, gran parte de esa temporada estuvo lesionado. Entonces, dale, por ahí... Dale. Sí. 100%, pero una cosa también, hablas del 2018, Quintana. En el Balón de Oro del 2018, ¿quién lo gana? Luka Modric. Sí, por Croacia. Y por el Madrid. Luka Modric. Y también es por el Mundial. Sí. Porque queda finalista ante toda expectativa con una selección que él se termina cargando al hombro, que es la realidad. Entonces, cada 4 años, el Balón de Oro toma un giro diferente porque entra a un Mundial de Fútbol, que es el torneo más prestigioso que puede existir en la historia de este deporte, y que, claro, le da más peso porque influye más también a la hora de decidir quién es el ganador del Balón de Oro. Entonces, como lo dijo ahorita Alan, es muy cierto. Si en el 2002 ganó Fenómeno, si en el 2006 ganó Cannavaro, que fueron campeones del mundo, obviamente que Messi gane este Balón de Oro del 2022, para mí no es un premio a su carrera. Es simplemente analizando que en el 2022 no solo se mide lo que hiciste a nivel de clubes, sino lo que hiciste con tus selección en el Mundial, y Messi fue el mejor jugador de su selección que quedó campeón de un Mundial. Pero en Francia le fue espantoso. Sí, no, pero está bien. Sí, yo también creo que Messi gana bien. Bueno, comparado con los demás, no fue una campaña superlativa, pero fue una campaña muy superior a la primera que tuvo en el PSG, que no tuvo entrenamiento, que no tuvo... Bueno, pero si me decís que Cavani le está haciendo espantoso en Boca, yo te puedo decir que Messi en Francia le fue espantoso. Por la expectativa. ¿Y sí? ¿Cómo que no? La expectativa como equipo, pero no como jugador. Como jugador, pero, ¿pero vos viste los números de Messi en PSG? Está bien, no está mal. Pero no fue determinante su actuación por el PSG. No desinfecta la decisión. A eso voy. Pero si vos tenés una actuación, por eso es lo que suma todo. Si vos tenés una actuación muy buena en el Mundial y tenés una actuación regular en tu equipo, porque para mí no considero que haya sido una actuación mala, fue una actuación regular la de Messi. Regular, que Messi, que es el mejor del mundo, si es regular para mí, claro, es malo. Porque Messi, si es el mejor del mundo, lo tiene que demostrar en todo momento. Regular, si no, entonces se acaba el mejor del mundo. Messi. Regular para Messi, lo regular para Messi, lo que hizo Messi en el PSG, si lo hubiera hecho el jugador, hubiera sido descollante. Pero como era Messi, en el PSG, Cavani fue goleador histórico. Messi no. Muchachos. Feliz cumpleaños, que pasen bien. Muchachos, una cosita, me tengo que despedir, tengo un partido de fútbol ahorita, voy a demostrar el talento. Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos. El Kendry Páez del chat. Cuídate, Kendry, hermano. El Kendry Páez de TikTok va a repartir ahí bocha. El bocha. Uy, va a repartir. No, bochita. Nos quiero. Buenas noches, bye. No, a mí me han hablado mucho del talento de bocha jugando al fútbol, porque siempre me gusta talento, bocha, talento. Oye, mira, yo creo que Messi gana bien el, para cerrar mi idea, yo creo que Messi gana bien el Balón de Oro, no hay ningún problema con eso, para pero mí sí también hay cuestionamiento, y lo que decía Alan, se le cuestiona mucho por ser Messi, básicamente eso, y ahí es donde hay que ver, ahí tiene mucha animadversión. Es que la verdad es, Giovanni, mi punto de vista, la mayor competencia del mundo es la Copa del Mundo, sí, vamos por ahí. Pelé quedó conocido por qué, por la Copa del Mundo ganada en 58, Pelé quedó conocido en el mundo todo por la Copa del Mundo, Maradona quedó conocido en 86, ¿por qué? Porque ganó la Copa del Mundo, ¿entiendes? Vamos por Ronaldo Fenómeno también. Entonces, Messi, no, antes mismo de ganar la Copa del Mundo ya era
muy conocido. Ahora ganó la Copa del Mundo, obviamente que va a ser el favorito a ganar el Balón de Oro, hermano. Estamos hablando de Messi. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Messi, hermano. Estamos hablando de cualquier jugador común. Como Haaland es común cerca de Messi. Haaland es común y Mbappé también. Haaland nació en un país equivocado. Sí. No, eligió un país equivocado. Porque así eligió. Sí, tenés razón. Sí. Podría jugar a Inglaterra, ¿verdad? Incluso el tema de la selección, yo no tengo que él haya elegido no jugar en una selección protagonista, porque Inglaterra es de las mejores selecciones que existen. Incluso creo que con Haaland se potenciaría aún más. Sin duda. Jugar un penal de jugar la final, ¿eh? Sí, sí, sí. De jugar la final. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Pero no tiene nada que envidiarle a Haaland, ¿eh? Su trayectoria. Pero, yo creo que los cuatro estamos de acuerdo que se lo tendrían que haber dado a Messi. Yo creo que sí. Igual, sí. La diferencia que hay es que yo creo que se lo dan más por un tema de respeto a Messi, que lo banco, que está bien, y ustedes dicen que fue... Esa es la diferencia entre ustedes. Yo no creo que fue esa por respeto, porque Messi, la verdad... No, para mí, para temporada mí de Messi... Forma de que se lo gane otro. Hizo un muy buen Mundial Messi, a lo mejor no era el Messi del 2014, del 2013, claro. El que eludía a todos, pero fue un Messi más pensante, que tiene muchas asistencias, creo que lo decía Alan en un momento, tiene goles, tiene asistencia, aparece en momentos clave, así que en realidad no había cómo quitárselo. Y justamente también ahí coincide un poco con Martín, donde Haaland a lo mejor no apareció en los momentos clave. Apareció en otras instancias, fue importante, sí. Pero a lo mejor en los momentos decisivos para el Manchester City no fue determinante, y yo me quedo con la imagen de un Messi que cuando no pasó, pero si hubiera habido un penal al último minuto, lo tiraba Messi y lo convertía probablemente. O una jugada decisiva, una asistencia, una habilitación, viniendo desde mucho más atrás del campo, corriendo menos metros, es un tipo que está muy inteligente hoy día para jugar, así que... Y ya que se haya ido a la MLS, eso es lo que se le cuestiona quizás, pero creo que eso no es determinante para el tema de del Balón de Oro precisamente. Igual se le cuestiona eso, es como, sí, se le cuestiona eso. Pero a Cristiano también se le cuestiona. Se poca semana. Ahora, yo digo esto, ponen que Messi gane Argentina gane la Copa América y Messi haga una Copa América... espléndida. Creo que jugar en la Major League Soccer le va a bajar muchísimo el puntaje como para ser calificado para el Balón de Oro. Es el último Balón de Oro. Sí, el último, yo también. O sea, no sé, Messi siempre nos sorprendió. El penúltimo. Está bien, sí. Nunca es el último hasta que se muere. El Super Balón de Oro lo va a ganar él. No, es que Messi... Sí. Eso Messi siempre termina sorprendiendo. Uno no sabía o uno no esperaba que fuera a ganar la Copa América, ponte tú, y la ganó. Y después, difícilmente, quizás era candidato a Argentina, sí, pero a lo mejor era más candidato a Francia, termina ganando. Nos terminó sorprendiendo y yo no diría que el último de Messi, ojo ahí, yo no pondría el puntito ahí. A mí me gustaría que sí. A mí, yo sé que muchos argentinos me van a criticar, pero a mí me gustaría que la despedida sea esta Copa América. Y que verdaderamente no cometa el error que cometió Cristiano Ronaldo en haber querido ser protagonista a una edad que es muy difícil y irse siendo suplente en un Mundial, siendo suplente del Manchester United. No me gustaría verlo a Messi dejando el fútbol. O sea, era coronar la mejor carrera de la historia de un futbolista. Que se vaya por la puerta atrás, decís vos. Claro. A Suárez se fue por la puerta atrás. Y que a Suárez lo fueron. Igual a Ángel Di María dejó aclarado que no va a jugar Mundial 2026 y que su última competencia va a ser 2024, porque pasa que también Ángel Di María puede pensar mismo que Martín, ¿por qué que voy a salir en un Mundial frustrado que puede ser eliminado? Porque Mundial es difícil de ganar. No sabemos si Argentina va a llegar de nuevo a una final, va a ganar, porque tiene muchas circunstancias. Entonces es preferible para Ángel Di María jugar la Copa América, terminar su carrera en seleccionado de Argentina y salir por adelante, no por la puerta de atrás. Que se retire Messi de la selección y que la selección no lo termine retirando él con frustraciones. Sí, justamente, sí, comparto. Pero total depende de mucho del físico de Messi. Puede llegar claramente al Mundial 2026 si él quiere. Yo digo eso, ¿no? Demasiado. ¿Sabes qué, Fabri? A lo mejor, ¿por qué puedo jugar el Mundial? Porque estos gringos están preparando toda la fiesta con la cara de Messi. Sí. Pero es demasiado, muchachos. Estamos hablando, faltan 3 años. ¿Cuántos años tiene Messi? Sí. ¿Cuántos años tiene Messi? 36. Es un disparate. 39 años, ¿te parece, Martín? No, es imposible. Imposible. Pero para entrar en momentos clave. Imposible. Se tendría que llamar Lionel Messi Cuchitín Imposible, porque también... A lo mejor en la banca puede ser, claro, que no titular como lo conocemos hoy. ¿Pero qué esperás vos? ¿Qué vas a esperar de Messi cuando entre? ¿Que te cambie el partido? Ese es el tema, con 39 años. No. A eso, yo creo que hay
o sea, Copa del Mundo pasó mismo con Brasil de llevar a Daniel Alves con 40 años. ¿Qué esperaba? ¿Que Daniel Alves cambiaste Brasil? No. O sea, es lo mismo que pienso. Yo creo que Messi, bueno, para los aficionados argentinos, obviamente que quiere que juegue Mundial 2026, y yo entiendo perfectamente, pero para Messi salir a puerta adelante, yo creo que Messi ni debería irse. Obviamente va a depender mucho del físico, mas ahora con toda esa modernidad que exige mucho del físico de un jugador, realmente esos pendejos ahora vienen mucho más preparados que un veterano. Ve que... Claro. Vos ves pero, ya la diferencia. Aparte que tener en cuenta que juega en Argentina, chicos, y seguramente va a haber un pibe que le va a pelear el puesto. Que va a ser mejor. Es más, yo creo que hoy en día Argentina puede llegar a funcionar más con Lautaro Martínez Julián Álvarez que con Lautaro Martínez Messi. Igual yo digo que siempre es bom tener un Messi, mismo a pesar de la edad, igual yo pienso que siempre es bom tener un Messi en la plantilla, yo pienso eso, porque un Messi es un genio independiente de la edad. Ahora un Messi en el banco sí. Ahora sí. Te entra en el segundo tiempo y te hace una locura. Ahora sí. Gracias Messi por todo y andar a tu casa tranquilo a festejar y sacarte foto en las playas de Miami ahí con la zunga que se le nota todo el bulto, ¿viste? Dale, ya está Messi, gracias. Estamos todos de acuerdo que Messi ganó bien el Balón de Oro, pero yo creo que lo controvertido está con el Dibu Martínez, ponte tú. Sí. Y yo el que más disfruté. Es el que más disfruté. Yo lo banco al Dibu a morir. Pero mejor como el Balón de Oro de los arqueros. Yo lo banco. Sí. Una cosa es bancarlo a él y otra cosa es bancarlo a Si vamos a mirar el Mundial, para mí, sale campeón Argentina con un 70% de él. Más que Messi. Capaz que sí. Para mí ainda Dibu Martínez fue más esencial que Messi, porque mira, aquel último lance de Colomani da Francia, si no fuera Dibu, a Argentina no tenía ganado, no. Tenía ganado Francia, então no. Tenemos que, si no fueron los penales también, que obviamente... Analicen contra quién competía, contra Courtois. Courtois tuvo un pésimo mundial. Pésimo. El arquero como es Ederson, el arquero de Manchester City. Ganó Champions League, pero no es lo mismo que Mundial. Claro, no fue tan dependiente del arquero el Manchester. Fue claro. Más el equipo que tuvo, pero que también tuvo buenas atajadas. Ederson. Hoy día es más importante que la temporada pasada, claro, hoy día. Claro, pero lo que hizo el Dibu en el Mundial creo que marcó hasta en la, cuando se hagan videos comparando mundiales va a aparecer... Che, pero van a aparecer 4-5 arqueros, va a aparecer ahí el Dibu Martínez con esa tajada al último minuto, en los penales. Y no solamente la tajada de los penales, sino lo psicológico. El tipo llegó a cambiar el reglamento de los penales. Totalmente. Se impuso psicológicamente. Totalmente. Estamos hablando de un Dibu Martínez de los seleccionados argentinos, no de los clubes que vienen jugando. Obviamente, si fuera de los clubes, sí, podría decir que Dibu Martínez no lo merecía. Pero Dibu Martínez lo merece por todo que hizo para Argentina llegar a su tricampeonato mundial. Es que acá claro, hay dos temas. Está el tema de si merecía o no el Balón de Oro, que siento que es controvertido, no estoy diciendo que no lo merecía, digo que es controvertido. Y el otro tema es si el Dibu, en cuanto a talento o como arquero, está dentro del top 5, top 10 arqueros del mundo. Son temas distintos. Creo que el Dibu desde mi parte, no es top 5 para mí, por lo menos. No, pero eso que decía Quintana ya aplica a la esencia del Balón de Oro. Claro. Se ya algo específico. No quiere decir que ese sea el mejor del mundo. Por eso separó los temas. Que el Canadá no era el mejor del mundo. Todos sabemos que no era de él. Un reconocimiento a esa temporada que se hizo. Y por eso siempre está el debate. Porque verdaderamente no hay una forma tangible de medir quién es el mejor. Porque vos decís... Germán Cano es el tercer goleador del mundo. Andámelo a Germán Cano en el sitio a ver si mete la misma cantidad de goles que hagan. ¿Claro? Exactamente. Por eso el Balón de Oro tiene otro parámetro. Tiene otro parámetro el tema del Balón de Oro. A lo mejor pones a Lautaro Martínez en el City y mete tres goles por partido, porque la verdad, miren el video de Haaland. El video vieron que pasaron el Balón de Oro. Sí. Y los goles son medio como ahí, producto de lo que hacía el equipo, ¿eh? Pero hay que estar. Yo no banco eso. Yo creo que le dan. No, yo creo que muchos dicen es que empuja pelotas. Hay que estar ahí igual. Yo creo que ahí le dan por la. Más que estar ahí. Hay que saber estar. Creo que a eso voy. Igual te digo, ¿será que a FIFA no aumentó el número de países para 2026? Ya pensando en Haaland, que está por Noruega, yo pienso eso, hermano. Porque tipo, es un gran jugador, pero tiene un seleccionado muy chico. Y para mí aumentó los números ya pensando en esa potencia que podría ser Haaland. Para mí es eso, pienso puede ser. Yo. No está mal eso. Puede ser, sí. Puede y ser. Bueno, a ver, en vez de clasificar uno... y medio, van a clasificar dos por grupo, y creo que tampoco le alcanza al país de Haaland para clasificar, ¿eh?
Me parece ojo, que. Ojo con Odegaard también, que le puede ayudar hoy por hoy, está sí, un poquito más. Tiene dos jugadores, pero hay mucha eso. Diferencia entre Odegaard y Haaland con los demás. Es abismal la diferencia. ¿Entendés? Es como ponerlo a Odegaard y a Haaland jugando en Patronato, ¿entendés? Sí, claro. Se lesiona uno y no hay nada que hacer. Pero vos no piensas que. Pero vos no piensas que. O equipo de Noruega. O equipo de Noruega com Haaland e com Odegaard, que está jogando muito bem em Arsenal, não pode chegar a um Mundial com todo esse escupo? Eu penso que sim, irmãos, não sei, que se jogo. Hoje dia sim. Vamos a ver como se chama o grupo, porque se no mesmo grupo te toca um República Checa e Portugal, e não passa. Está difícil. Não passa. Portugal está bem armado. Claro, pode claro. Ser. Puede ser, sí. Porque puede ser una selección con Polonia. Polonia tranquilamente le puede ganar Noruega. Ahí no sé. Ahí no van. No sé. Porque pero un ejemplo, entiendo el ejemplo. Claro, fue uno de los peores equipos que clasificó a octavo final. Porque la verdad, porque la pecharon los mexicanos. Porque Polonia no tenía nada. Pero al margen de eso, tiene como un sistema de juego y tiene jugadores jugando en ligas más o menos importantes. No hay tanta diferencia entre los mejores y los peores. Se maneja, bueno, sí, Lewandowski y el arquero marcaban la diferencia, pero también se sustentaba con los demás. En cambio, vos no ves a jugar a Noruega, que nosotros por qué vemos jugar a Noruega, porque está Odegaard y Haaland, si no, ni siquiera lo miramos. Y ves que los demás se tropiezan con la pelota, parece la medio mixo. Sí, sí, bueno, sí, muy básico. No. Claro, no. Parece la Liga de Arabia. Sí, más no, o menos, verdad. Exhibición, una Liga de Exhibición, parece. Yo le quería se ve ese Ecuador en Copa América. No, se fue Bochina. No, claro, ¿viste? No, no fue conmigo. Sí, claro. Sin mucho no es lo mismo. Ella sabe que le vamos a decir algo. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué opina? Que, bueno, primero que Suárez vuelve a la selección de Uruguay. Es lo que nunca debió irse Suárez. ¿Por qué vos pensás, Fabri, que ahora Bielsa chamou a Suárez por medo de Argentina, por ter uma opção mais, porque a verdade é que o Uruguai não tem outra opção depois de Darwin Núñez. O que você pensa disso? Porque o pediu a Fabri, que é o influencer mais conhecido do Uruguai. Que grande. Te vai chegar algo a tu casa o dia de manhã, tranquilo. Um bom asadito, amanhã vai de arriba. Não, eu creo. Eu sempre lo dije. No tenemos otro 9 sin ser Darwin Núñez. Si el técnico, porque aparte lo que llegó a ser Bielsa en la segunda convocatoria, en la primera trae a Maxi Gómez, que ya Maxi Gómez quedó demostrado que la selección uruguaya le queda gigante. Después en la segunda convocatoria no trae a Maxi Gómez, que sería el segundo 9, y pone a Cristian Oliveira, que era un jugador que hacía poquito estaba jugando en Boston River y ahora la MLS, todo bien, pero se entiende, y lo pone en un puesto que no es de él, que es 9, sacando a Darwin Núñez aparte, lo pone ahí, quedamos regalados ese partido, recuerdo, y no tenés otro 9, no podés jugar así. Yo creo, no sé si se dio cuenta que realmente Uruguay no tiene otro y tiene que traer sí o sí a Suárez, o no sé qué, muchos dicen, primero quiso implementar la idea y después trajo a Suárez. Para mí se dio cuenta que sin Suárez, sin otro 9, no puede jugar. Pero yo creo que es una intención, no sé. Sí, igual es raro porque como que fue muy inflexible de entrada y es una sorpresa. Es una sorpresa. La verdad es que yo digo que Suárez puede jugar claramente a Copa América 2024. Até ahí yo pienso que Suárez puede llegar. No sé si para Copa del Mundo llega bien físicamente. Puede haber un tema de presión también. Puede haber un tema de presión también porque siento que Bielsa, por lo menos en Chile, intentó buscar un recambio. Pero es distinta la presión, entiendo, en Chile que en Uruguay, lo tengo muy claro. Acá a lo mejor se podía, de hecho acá en Chile llamó a Marcelo Salas, que estaba ya al final de su carrera, le rindió muy bien, por cierto, pero en Uruguay es distinto. Entonces, claro, al no encontrar un 9 o un centro delantero sustituto de Darwin, tiene que llamar a Suárez porque necesita resultados y se le vienen partidos bien importantes ahora a Uruguay. Y a lo mejor después intentará buscar algo, pero ya tiene que pensar en Copa América Bielsa más que en las mismas clasificatorias. Uruguay está clasificado. Totalmente. Para mí, lo primero de Uruguay tiene que ser ganar la Copa América. Sin duda que tiene que ganar la Copa América. Bueno, peleará con Brasil y con Argentina, obviamente. Y con Ecuador, recuerda. Igual yo pienso que tanto Uruguay como Brasil y otros equipos de Sudamérica, sacando a Argentina, que ya tiene un equipo listo, campeón mundial actual, yo creo que está sendo prova para vários selecionados, tanto para o Uruguai como para o Brasil. Estão se preparando desta competência eliminatória que é larga para competir em Copa América. Sí, provando jogadores. Uma pergunta, Quintana. Quando chama a Salas, que lo había sacado del plantel e depois lo trajo outra vez, como foi?
No, llama en las primeras fechas a Marcelo Salas cuando asume, al menos para clasificatoria. Y no recuerdo si es la primera propiamente tal, pero se juega con Uruguay, hace 2 goles allá en Centenario, y después sigue jugando un par de partidos más. Y el tipo rinde finalmente. De hecho, siempre le encantó Salas, y al principio era como tributo, y el tipo empezó a rendir. Entonces, aparte que bueno, estaba Chupete Suazo también, hay unos partidos donde juegan juntos. Que una locura ver esa selección chilena con un Alexis que venía recién empezando, que no me acuerdo si estaba en Colo-Colo o en River. Y era bien bonito ver esa selección, pero lo llama, no es que lo deje de llamar y lo llame. No es lo mismo que Suárez. Ahí va, claro, no es la misma figura, sí. Eso voy. Pero está bueno, vamos a ver. Yo creo que le va a dar una mano a Uruguay. A ver, también se habló mucho de que, como Suárez, obviamente, es capitán, ¿no? Y obvio que es un líder de dentro y fuera de la cancha, como que a él no le gustaban mucho los líderes. También él declaró en conferencia de prensa que los jugadores de la selección uruguaya hablaban muy bien de Suárez. Capaz que probó un poco y bueno, tanteó un poco el paño y bueno, dijo, bueno, si está todo bien, ¿cómo? Capaz que hablaron y a lo mejor Bielsa dijo, si bajás un cachito los humos, si te bancás estar en el banco de suplente, pues si te bancás no ser el capitán, yo te doy la posibilidad, porque así no. Ah, vos sabés que me quedé con ganas de hacer una pregunta a Quintana de Bielsa. ¿Vos pensás que en el 2014 que gana la primera... No, 2015, la primera Copa América. Si hubiera estado Bielsa, conociéndolo como es Bielsa, ¿hubiera jugado Arturo Vidal? Yo creo que sí, porque pasó Vidal, bueno, tiene lamentablemente varios actos de quizá indisciplina, y tuvo un acto de indisciplina con Bielsa igual. Y de hecho, más que indisciplina... como que criticó a Bielsa y Bielsa lo saca, dicen que no lo va a llamar más y terminaron hablando, terminaron conversando y lo vuelve a llamar porque Arturo era muy importante. Eso yo no sabía. Sí, lo tuvo que volver a llamar. Ahora, de igual manera, yo creo que sí lo hubiera bancado con ese tema, o Vidal no hubiera salido con el Ferrari con alcohol. A lo mejor también puede haber sido que le hubiera hecho más caso. Claro. Ahora, un tema bien importante, Bielsa tampoco es mucho de hablar con jugadores, de hecho el mismo Arturo dice que habló 2 veces en su vida con Bielsa. Seguramente fue esa una y otra en algún entrenamiento, porque Bielsa y su equipo multidisciplinario hace que el resto hable con los jugadores en el día a día. Entonces, yo no sé si le habló con Suárez en este caso, o a lo mejor por caso único, para el bien de la selección uruguaya, que es lo que ellos quieren, se pusieron de acuerdo quizás, pero Bielsa no es mucho a hablar. Y ojo que reserva también a Cavani. Dependerá lo que pase mañana. A mí me llamó la atención, sinceramente, que haya reservado a Cavani. A Suárez te la llevo. A Cavani lo banco todo, pero no sé si está. Eso me llamó la atención. Y no lo llamó Merentiel. Bueno, ahí va. Yo pensé, sinceramente, a ver, cuando. No, yo la verdad pensé que no le iba a llamar más a Suárez. Y digo, bueno, está, no querés llamar a otro. Otro 9 tenés que llamar. Y yo decía, ¿por qué no Merentiel? Ah. Sí, banco. Falta que ahora llame Godín también, boludo. No, llamó a Cuate, reservar y convocar es diferente, ¿no? Pero también reservó a Cuates. Sí, el tema de la reserva de igual manera son casi automáticos para todas las selecciones. Las reservas son porque tienen que mandar como un listado de buena fe, que pueden ser un montón de jugadores por un tema de protocolo hasta ciertas fechas. Entonces puede que haya reservado a Cavani, pero no significa, a lo mejor ni siquiera lo tiene en mente... Es una falta de respeto. Yo lo hablaba la otra vez con los gurises. Si lo reserva y no lo llama, es una falta de respeto. La reserva no va por ahí, Fabri, indistinto que entiendo tu punto. La reserva incluso es por un sistema automático que reserva lo que a la mayoría de jugadores. Sí. No los había reservado. Esos jugadores no puedes llamar para una prelista y después dejarlo fuera. No puedes. La prelista es automática. No es que el técnico diga ya, voy a reservar a él. Es automático. No. Pará, Quintana, porque si no, estoy entendiendo. El técnico reserva y después convoca. No necesariamente, Fabri. Quintana, acá en Uruguay es así y siempre fue así. No sé en otro país. No es así a nivel general, Fabri. Tienen que hacer como una reserva porque les tienen que informar a los clubes. Primero reserva y después convoca. Pero no necesariamente el técnico elige a los jugadores. Ya, voy a reservar a él. Lo que está diciendo está mal. No, es que Fabri no está mal. Así funciona. No es que yo lo diga. Funciona así. ¿Pero quién le va a reservar a los jugadores? ¿Una máquina? ¿Quién elige a los jugadores? No, es un proceso automático prácticamente, Fabri. No, está cerrado. Él elige. No. Quintana, te apuesto lo que quieras. Quintana, me está diciendo. Lo que está diciendo está mal.
Fabri, lo que pasa es que lamentablemente... después con Boca, no, Quintana. No, no, bueno, la está diciendo mal. No, escúchame, está mal. Lamentablemente la prensa... A ver, explícamelo, Quintana. La prensa, espérate, la prensa... ¿Cuántos son 30 y cuánto? Sí, no, pero hay una reserva automática, ¿por qué? Porque tienen que informar, es un tema automático que muchos países lo ocupan de manera automatizada. No necesariamente, te digo por qué. No, escúchame, le voy a decir... A ver. No, es un tema que se les manda un fax, porque eso se dirige con fax todavía, entiendo que es mail o fax, no me acuerdo bien, pero se mandan automáticamente porque tienen que decirle a los clubes todos los jugadores convocables, ya sean de elección del técnico o no, que pueden ser convocados en un futuro, pero es un tema automático, Fabri, no es cerrado. Quintana. ¿Cuál es el tema que tú estás fallando? Está cerrado. Estás fallando en algo, Fabri, lo que pasa es que la prensa agranda el tema porque... llamas porque está Suárez y porque está Cavani y le ponen color, como se dice en Chile, porque son ellos dos, pero si hubiera sido otro jugador, hay otros jugadores que también están reservados. Te voy a decir así, en Chile será como será. Yo te voy a aplicar en Uruguay como es. En Uruguay es el técnico reserva al jugador, si se le comunica al club que este jugador está reservado, para después ser convocado. Porque si no está reservado, no puede ser convocado. En Uruguay, Quintana, en Uruguay es así. En Chile no necesariamente diferente. A lo que, ¿cómo? Pero ¿por qué Chile va a tener una tecnología distinta? Acá se roban todo, no es necesario. Lo que estoy diciendo, no necesariamente lo llama el técnico. Esa es la postura que te estoy diciendo. No necesariamente Bielsa dijo voy a elegir a él. El sistema es un sistema automatizado que hay una fecha límite para poder hacer eso. Y si no se le pasó con Claudio Bravo acá y pasó con otros jugadores en otras selecciones que no recuerdo dónde. ¿Lo selecciona? ¿Quintana lo selecciona? No, decime quién lo selecciona. Te voy a hacer el caso de Claudio Bravo. Llegó un fax al Betis. Porque así funcionan algunos temas que no sé si es formal por temas de formalidad. Y no significaba que el técnico actual Berizzo quisiera a Claudio Bravo si ni siquiera lo quiere llamar. Y en la prensa chilena salió y en otros lados, Claudio Bravo es reservado por Berizzo. Y no necesariamente Berizzo ni siquiera, y después Berizzo habló, dijo no, y él explicó el proceso cómo funciona en Sudamérica. No, es raro. No, yo no creo, porque acá en Brasil, yo te digo por los sistemas que es, se elige DT los 30 jugadores, o sea... Pero 30, pero hay más, hay un universo mayor, también, Alan. Também elige ele também, porque tanto é que na Copa del Mundo, antes da Copa del Mundo, tem uma lista enorme que armam antes de elegir os convocados. Claro, é pré-lista, se chama pré-lista, exatamente, e é o DT que elige. Escúchame, há uma anterior a la pré-lista, que é a nómina de todos os jogadores convocables, e essa é a reserva. A pré-lista não é uma reserva. Qualquer jogador profissional chileno tem capacidade de convocar. Ou seja, como se elige? Com um algoritmo de computadora que te elige? É um tema automático. Quintana, de verdade, está cerrado. Perdão, mas está cerrado, amigo. Não, sim, mira, aí vai sair, vou buscar o dato exacto e vai sair a verdade, Fabri. No, pero no, amigo, te lo digo que no, te lo digo que no, te digo que ahora, no. Mira, es más, el mismo Betis dijo que había llegado el tema de la reserva y Berizzo dice, no, si yo no voy a convocar a Bravo hasta que, bueno, hay un tema interno. Vos me dijiste que en Chile le dirigían todo, que no dirigía ni técnico, que le dirigía le ponía a los jugadores. Sí, no, pero son otras cosas, son otros temas. Es la primera vez que escucho eso, la verdad es que, sí, no. Que la verdad es acá el DT que elige todos los jugadores, los mismos que no son los 30, elige los pero los está demás, la lista final, está la pre-lista. Para poner la pre-lista. Pero claro, que pre-lista no es lo mismo que reserva. Puedo leer algo acá que dice en la página de Trisport, dice... Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, anunció el lunes la lista de convocados para la convocatoria de Colombia y Brasil, que fue lo anterior. O sea, lo primero que hizo es Marcelo Bielsa convocó. Sí, pero la convocatoria, esa es la lista final, Martín. La prelista y la reserva. No existe. Acá en Uruguay no existe prelista. Está reserva y convocatoria. Prelista esa no existe acá. Yo creo que más que todo debe tener que ver con los términos que estamos usando. A lo mejor allá la prensa ocupa reserva y lista final. Acá se ocupa reserva, prelista y lista. A lo mejor por ahí es un tema más de capaz terminología. Que la prelista de ustedes chilena puede ser. La prelista la elige el técnico, evidentemente. No, acá está al revés. Acá acá hay reserva y convocatoria, como en Brasil y en Argentina. Ustedes se ve que... A lo mejor la reserva tuya es la prelista de acá, básicamente eso. Porque yo también, yo lo encontré tan innecesario. Mira, te voy a decir lo que me pasó a mí. Encontré tan innecesario porque le encuentro razón a Martín lo que dice, que al final cualquier jugador es convocable, básicamente. Entonces llega Berizzo y dice no, es un tema automático, lo explica el presidente de la federación,
Y resulta que, claro, ese tema de la reserva lo ocupó la prensa principalmente, para decir, Claudio Bravo está reservado. Sí, está reservado, porque es un tema automático y se reservaron 50 jugadores más probablemente. Pero tu reserva y la prelista va acá, básicamente eso. Para mí le estamos cerrando en palabras, seguramente. Sí, no, pero se entiende el punto que al final, bueno, en el caso de usted, a lo mejor yo te digo, que no necesariamente quizás Marcelo Bielsa elegía. Ahora, según lo que dice Martín, según el tema de TIC, lo tiene que haber elegido él. Y claro, los elige él. Obvio, vos te pensás que es por el límite. Ah, no sé. No, bueno, no sabemos, pero te digo. A esta altura no sé. Sí, no sabemos, obvio, pero te digo. Sí. Parece que no. Pero yo encontré bien innecesaria la definición que se dio acá en Chile, por cierto. ¿Eh? Es una tontera, una locura. Cualquiera, hasta nosotros somos convocables. Yo para mundial, con este tema que no sé si es tan importante, yo me juego el sueldo y el aguinaldo de que Suárez y Cavani van a ser convocados, porque si no, no estarían en esa lista. Depende de la mañana lo de Cavani o no, o va igual. ¿Será importante lo de mañana? No, cualquier lista que se haga de la forma que se haga, o sea, si en esa clase de jugadores con la historia que tienen, si son mencionados en una lista y después no son convocados, es para le va a traer problema al técnico sin ningún sentido. Para mí es una falta de respeto. Bielsa se va a quemar solo si no los termina llamando. Claro, para eso no lo llames y listo. Ya está, te comiste el garrón de ponerte gente en contra. No tiene ningún sentido que revuelva la mierda. ¿Para qué? Si ya está. Yo pienso igual. Sí. Es más, para mí creo que también puede ser una forma de acercarse a que yo no sé bien, vos que no sabés a lo mejor, Fabri, que estás en Uruguay, que si la prensa pide a estos jugadores, y a lo mejor una convocatoria esta sería como para limar aspereza entre la prensa y Bielsa, para tenerlos a favor, ¿entendés? Por ahí no lo va a tener en cuenta para jugar, pero sí como para tener contenta a los hinchas y a la prensa. Sí, acá está, yo lo llamé, los veo a entrenar, si me sirven los pongo. Yo creo que contra Bolivia van seguro, eso sin duda. Después quiero ver quién juega contra Argentina. Pero también sí, mucha gente pedía a Suárez, Maca, Cavani. Pero después estuvo un poco dividido también, porque hay que decir la verdad acá. Muchos hinchas de Peñarol se volvieron anti-Suárez cuando Suárez viene a Nacional. No digo todos, pero sí muchos se pusieron anti-Suárez cuando Suárez viene a jugar a Nacional. Y después se pusieron más Cavani porque Cavani no quiso jugar a Nacional. Yo creo que también hubo una división por ese lado. Que hay gente que no entiende que Suárez es más que Nacional, que Peñarol y quien sea, porque es un histórico en la selección. Pero hay que ver si no solamente los trae para un partido contra Bolivia, tipo un felicitaciones, gracias por todo. Espero que no haga eso también. ¿Qué necesita más Uruguay hoy día? ¿A un Suárez o a un Cavani o uno solo? ¿Qué se necesita más hoy día para Uruguay? Suárez. No tenemos otro 9. No hay otro 9 de área goleador. No hay. No tenemos. Sí, porque Cavani claramente no es 9. Es otro tipo de jugador. Juan con Darwin, tranquilamente. ¿Los dos juntos? Sí. Pero ya han jugado y no fue. Pero a lo mejor con un esquema diferente. Puede llegar a ser, porque fíjate que en su equipo, Darwin Núñez por ahí se tira para los costados. No juega con doble 9, Bielsa. No juega con doble 9, ya lo dijo. Pero tampoco el Liverpool juega con doble 9. Y lo hacen por ahí jugar de extremo. De extremo. A muchas veces arranca por izquierda, Darwin Núñez. No es su mejor posición. En Uruguay lo ha hecho. Ahí va, no es su mejor posición. Ahí va. No, yo creo que... No. A mí dámelo a Darwin en el mejor en su prime. De 9. Dámelo ahí. Claro. Ponémelo ahí. Y Suárez esperando en el banco suplentes. Si pasa algo, bueno, que entre él. Claro, sí. Eso también, porque a ver, vamos a ser buenitos y vamos a hacerle lo mejor a Darwin Núñez. Se resfría. Se levantó con moquito, con que dice, no está. Al 100% tenemos un 9, con experiencia. Y más que tuvimos que jugar contra Argentina y contra Brasil. ¿Entendés? No. Son dos partidos contra Bolivia. Contra Argentina. Ahora sí, ya lo atendimos. Ahora nos falta Argentina. Sí. Después de 22 años. Te voy a traer una dinámica que la he inventado en otro lugar. Se llama el cuánto de cuánto, porque para medir qué diferencia hay en una selección y otra, se llama el cuánto de 10. Vos calculás, Fabri. De 10 partidos que juegue Uruguay con Argentina hoy en día, a nivel que tiene, ¿cuánto le empata Uruguay y cuánto le gana Uruguay? Comparando, haciendo una suposición. Es objetivo, Fabri, por favor. Es buena esa, me gusta.
Y te la dejo para que la hagas en la dinámica de otros. ¿De 10 partidos cuánto le puede ganar Uruguay a Argentina? Sí, por ejemplo, yo puedo conocer. A ver, Argentina-Colombia. Para mí es 7-2-1. 7 gana Argentina, 2 empata y 1 gana Colombia. Yo te diría 5 Uruguay, 5 Argentina. ¿Tiene empate? Stanley. Nah, boludo. Nah, yo creo que 6 Argentina, 3 empate, 1 Uruguay. 3 empate, para. No está, bueno, sí, o sea, una. Cinco. ¿Me estás hablando de una posibilidad sola? Estás loco. Sí, para mí sí. Ya, 5 Argentina, 3 empate, 2 Uruguay. Ya. ¿Vos, Alan? Flexibilizo un poco. ¿Qué? ¿De Uruguay? ¿Para Argentina? Sí. Puede pasar lo mismo con Brasil. Ganamos partida cada 20 años, puede pasar lo mismo. Pero por eso, ¿no? Sí, de 10 partidos, ¿cuánto le gana Uruguay a Argentina? Yo creo que Uruguay puede ganar un partido igual ganó Brasil ahora. De Argentina puede ganar porque tiene gran jugadores, pero va a ser uno de 10. Bueno, está, será. No estoy exagerando, boludo, no estoy exagerando. Bueno, puede ser empates. Está bien, está bien. Si es el uno, capaz que es este, Fabri. Pasa que Argentina tiene un equipo ahora planteado, hermano. No podemos comparar con Uruguay. Sí, que está ahí, 10, es un disparate decir que de 10 partidos Uruguay puede ganarle solamente uno. Para mí es un disparate. Te cambio la dinámica. Los demás pueden empatar, como puedes perder. Puede. Me gustó la dinámica y acá me voy a poner del lado de Fabri. ¿Qué pasa si en esos 10 partidos Argentina-Uruguay, del supuesto, son todos finales? Las gana Uruguay las 10. No, ya. No, pero ahí estamos estadísticas, me están tirando estadísticas, las gana las 10 Uruguay. Pero estadísticas. Yo te tiro alguna estadística de tu torneo, posiblemente Uruguay pueda llevar a jugar una sola final. Así que imagínate cuántas finales tiene que ganar. Pero. Te di el pase, Fabri. Yo tengo una pregunta. No grites. Sacando tipo entre Argentina y Uruguay, yo veo, no sé, siento, no sé si estoy equivocado, pero todo que Argentina organiza, Uruguay gana. ¿No sería algo así? Tipo, ahora el último mundial de sub-20 ganó Uruguay. Está bien. Pasa es siempre. Mundial sub-20. Nada que ver. Pero te veo a Copa América 2011, vos pensa, Martín, que isso não é algo que a declarar, tipo, Uruguai sempre quando você organiza, gana? E, bueno, pero en eliminatoria. Bueno, pero ¿qué pesa más? Eso es más importante. Me estás festejando un partido de eliminatoria, me extraña de vos que sos un gigante del mundo. Me estás... No, Fabián, ahora estamos hablando de eliminatoria, yo festejo esto. Pero las que duelen, ya lo sabemos que las que duelen, las que duelen la boca. Esto, mira.